Pues, si todo va bien, en teoría está. Hola, bienvenidos fans de The Video Game. Soy Leviator y estamos aquí en XCOM. Casi al final del juego. Eso es mentira, en realidad, porque no creo que estemos al final. Un momento. Ahí va. ¿Cómo se ponía esto, tú? Ostras, pues no lo sé. Luego tengo que mirar. No sé si está puesto bien el micro. A lo mejor se está viendo de dos lados. No, no lo sé. Un poco desastre esto porque... porque sí. Y ahora sí. Hemos venido de vacaciones. He perdido la barba en el camino. Me la he dejado. Voy a bajar un poco esto. Y erguirme. Debo erguirme. Oh. Vale, he mirado el vídeo anterior para acordarme un poco. No sé si está un poco mal. Se me ve el pijamita. No lo sé. Mira un poco el episodio anterior. Tenemos que hacer, antes de nada, el... vamos mal con el proyecto Avatar, ¿eh? Esto está al borde, así que hay que hacer, antes de suministros ni nada, hay que hacer esto. Hay que quitárselo encima. Y así bajamos esto, seguramente bajará 2 o 4, entonces ya nos dará plazo de... eso es un ovni. Ostras, qué miedo. Nos dará plazo de acción para actuar. Ok, a ver. Vamos poco a poco. Fuera. Yo os pongo, me gusta ponerlos de cero. ¿Quién tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Este está con heridas. 6, 7. Vamos a matar a todo el mundo. Este está en entrenamiento. A ver. Jane Kelly seguro. Sofía seguro. Mogambo seguro. Rocamón de Venga. Corey no. Nagasaki. No, pero tú eras francotirador también, ¿no? A ver, tú entras seguro. ¿Arturo? Ah, es que Arturo es de estos. Lo prefiero tener otro francotirador. Entonces voy a poner a Nagasaki. Vale, creo que no tengo que cambiar realmente nada de aquí, ¿eh? Que el equipamiento está optimizado y tal. Estamos a tope. Tenemos trajes EXO de sobra. Nos sobran los trajes EXO. Pero dijimos que no íbamos a... es que no habría que hacer, que no había que hacer más EXO. Que los EXO eran como una mierda, había que hacer los buenos. Infernal. ¿Qué dices? Devuelve el daño al enemigo en cuerpo a cuerpo, pero toma la prioridad de 100% prender fuego. ¿Qué dices? Hacer uno de esos para ti. Ah, claro, pero no. En vez de la granada. Uf. Es que eso me pone bastante, ¿eh? Traje war, hay que hacer trajes war. Que son la leche. Trajes war y el otro, el del fantasma. No sé. ¿Es este? Ah, no, esta lleva la armadura normal. Ah, pues te voy a poner un... claro. Esto es peor, entonces. Esto es, da uno medio de salud, pero puede llevar un cohete. Es que hay que hacer de... el traje ese que he dicho. Está por un botiquín y un... venga, uno de estos. Vale. En teoría está todo ya. Bueno, no. Tú aún te puedes poner cosas. Solo llevamos uno de estos. Me gustaría tener un cohete o algo más, pero bueno. Tú ponte de esto mientras Christian se recupera. Y tú ponte aquí un... esto, por ejemplo. Ah, no, no, no. No, claro, leche. Tú ponte la sanación. Vale, vamos allá. A tope. Así va bien. Nunca le quito el apodo a este hombre. Quizá la cámara no está bien puesta. Lo miramos. Bueno. Adelante, que aquí hay mucha gente. Va a haber peña, seguro. Uf. Tenemos confirmación de la posición de una instalación que realiza investigaciones. Ah, lo de la bomba, es verdad. Para el proyecto Avatar en esta región. Coordenadas fijadas para ataque táctico. Ha dicho que había la posición designada y coloquen las cargas X4. Una vez armadas, que había 11 enemigos, ha leído. Hay 11 enemigos. No son muchos.
No parecen muchos, 11 enemigos. No está mal, entrar y salir. Vamos a verlo. Uf, cómo molan las armas ya ahora, ¿eh? Van equipadísimos. Mira eso. ¡Hala, qué lejos! Diríjanse a la posición designada y coloquen las cargas X4. Tutururururu. Voy a la posición designada. Este era el super dron. El super dron. Muévete un poco más. Hasta ahí. ¿Nada? Nada. Pues hasta ahí. Enseguida. ¿Nada? Nada. Pues tampoco voy a avanzarlos. Afirmativo. Exageradamente mucho más. Los voy a abrir un poco así. En marcha las coordenadas designadas. Esta es la buena, tú. Esta lleva desde el principio del juego, ¿eh? Sí, sí. Esa tía lleva desde el principio del juego. ¿Lleva la ametralladora buena? La de... Es que no sé si la escopeta buena. En teoría la tengo, las armas las tengo todas. Digo en teoría, no lo tengo, no lo sé, o sea, no lo sé con seguridad, pero en teoría tengo todas las armas ya compradas. Venga, a ver. Nadie, ¿no? ¡Oh! Vale, tres arcontes. Su padre, tres arcontes. Y un robot chicharrachero estará por allá. Buah, estos tres se van a llevar un... un cohetazo. Esto me gusta. Dale. Ningún blindaje te protegerá. Dale. Me gusta la lanza, esa es buenísima. ¡Toma! Venga, luego volvéis. A los tres. Toma ya. Sí, sí, que nos vean. Que se preparen. Mira eso. Ahora van a morir estos, pero muy fuerte además. La granada no les da a los tres, creo. Pero quizá el cohete sí. Me muevo a la posición. Gastar aquí un cohete estaría bastante bien. Ah, pues al revés. A estos dos los mato. Ah, no, mira, sí, los doy a los tres. Toma ya, pues hasta nunca. ¡Bumba! ¡Ha quedado uno! ¡Anda! ¡Qué curioso! ¿Ha quedado aquel? ¿Está ardiendo? Si está ardiendo, muere solo. No me tengo que preocupar. Si no está ardiendo... Bueno, a ver, que lo voy a disparar y ya está. Disparo y ya está. 78. ¡Hasta nunca! Esquivar rozado. ¡Hala! Tres menos. Ah, mira, sí que le puse el... el apodo a este. Roca. Corriendo. Se llama Rocamonde, pues Roca. Vamos a quedarnos de momento aquí. Con estas dos. Está ahí. Van a venir. Bueno, no sé. A lo mejor no vienen. De hecho, quizá estén allí. Dentro. O arriba. Mira, eso es, seguramente haya torreta. Entonces, ¿con quién debería llegar primero? ¿Con este por aquí? Vamos a ver. Venga, vamos, vamos. Vamos, Solana. Un solano. Luciérnaga. ¿Por qué llaman luciérnaga? No tiene ningún sentido. Bájate aquí. Me dirijo a la posición indicada. Aún no vemos a nadie. Recarga. Ya podemos seguir. Dice mucho de mí que prefiera recargar a... Entendido. A ponerme en vigilancia. Turururururu. Todo cubierto. Les vamos a ver enseguida. Van a estar aquí, ya verás. Buf, no la quiero avanzar del todo. Allá voy. No me fío. Ah, esto era una mierda. O sea, no vale para nada. Pero al menos esta armadura es mejor. Lo del muro oscuro es que tú te conviertes en un este, pero... Pff, es que no le veo...
En realidad este le podría poner la de que se hace invisible y tiene el gancho, porque esta, la de la espada con el gancho, puede casar bastante bien. No sé, ya veremos. No vienen, ¿no? Estarán allá, pero no van a venir. Venga, a ver si puedo controlarte. ¡Hola! Ah, es una torreta, bien. Pues quiero que sea mía. Oh, vaya, dos. Vale. Vale. Solo puedo una. Dámela. Venga, va. Sofía es mi mejor hacker. O sea, tiene que tener una alta 61. Venga, va. Toma, mía. Mía. Con el otro creo que aturdiré. No, tampoco necesito dos torretas. ¿Sabes? Tampoco hace falta. Ahora esta va a haber algo seguramente. Ah, pues no. No hemos visto nada. Venga, a ver si tú eres capaz de pillar la otra. Bueno, de aturdir a la otra. Ah, no lo ves. Ah, oh, qué mal. Afirmativo, cubriendo. Ubicación confirmada. Demencia, esto lo de efectos negativos. Y este era... que me hago inmune. A ello voy. No me acuerdo exactamente qué... Ah, mira, este sí que ve. Vamos a romperla. Toma ya. Qué capón. Ha rebotado en el blindaje. Sí, sí. Ajá, y esta tiene, claro. Mal. Toma ya. Ah, no le he matado. Uy, qué asco. Se ha quedado uno, ¿verdad? Vaya. 77. No, pues es la mala. Esa es la buena. Esa es la mía. Allá voy. Hay que intentar quitar la otra. 77. Venga, dale. Toma ya. Fuera. Está aquí, el patas largas, ¿eh? Está por aquí a la derecha. Torreta súper pesada. Sí, vamos a entrar aquí sin que nadie nos diga nada, parece. ¿Dónde está la entrada, por cierto? ¿Se puede entrar por aquí? Por aquí se puede. Pues me voy a quedar aquí. Afirmativo. Porque tampoco parece que haya nadie. Ah, mira, ahí sí que han visto gente. Aquí hay tropas de vale. Ahí estáis. Gamberrazos. Uf, la pelota. La pelota es un problema. Ay, este no ve a nadie. Uf, vale. Vale, hay dos señores con ganas de hacerme pupa, a los que habría que intentar. No llega. Ah, qué mal. 75. Uf. Está chungo esto, ¿eh? Tampoco creas que con esto... 45... Ah, no, a los otros es que no les da. Es que quiero matar al... O sea, a la bola no la voy a matar en un turno. Así que en realidad prefiero pasar de la bola y quitarme a alguno de los otros. Al lancero, por ejemplo. Venga, va, dale. Esa quería. Prefiero quitarme a los otros soldados encima. Y la bola no la voy a matar este turno, así que... que se aguante y ya está. 51, a ver quién más tenemos. Tenemos a Solana. Bien. Pues hace estas guarradas. Está, sí, aturde completamente de un turno, pero hace inmune a toda la tiempo para... Ah, vale, lo aturde. Ah, lo aturde un turno. Ah, pero esto es con un enemigo. Vale. Pues lo voy a aturdir. ¿Cómo te quedas? Lo dejo aturdido. Es inmune, vale. Perfecto. Es inmune a todo. Pero está...
Pero pierde un turno. ¿Qué es lo que, qué es lo que quiero? Que en este turno no ataque. Venga, dale. 9, toma ya. Pues a la siguiente ya la reventamos y ya está. Me voy a acercar un poco. No, me voy a quedar aquí. También con ella. Porque me veo que aquí dentro va a haber algo y Sofía sola, mal. Ah, claro, no le puedo. Vale. Ah, es una crisálida. Esto se va a espiratear ya también, Están detrás, entonces están detrás los otros. Vale, no ha tenido turno. Y ahora la podemos reventar. Demencia 43, debería intentarlo. A ver, vamos a abrir la puerta. No hay nada aquí dentro, ¿no? Están al otro lado. Me la voy a jugar. Vale, ahí están. Ok, soy el único que ve el problema aquí. En realidad. ¡Ah! ¿En serio no lo mato? No lo mato, Pero con esto en teoría sí. Me va a jugar con Sofía si eso le remate. Toma ya, eso quería. Al matar al portador de escudo ya no me preocupa. Y este cuando venga le voy a pegar espadazo, así que no, tampoco es un... Este que tiene solo al robot, ¿no? Pero tenemos la descarga de condensador. Que hace bastante pupa ya este también. Fuck off. 10 de daño. Ah, lo hemos matado, perfecto. 10 de daño. Este seguirá disparando. Tiene un ataque entero. Que se va a comer esta señora, pero yo creo que lo podemos. Que nos podemos arriesgar. Podemos tirarle al sectopo, fíjate. Nada, hay que matar a este hombre. Uff, 6 de armadura. Tiene demasiada armadura. Eso es un asco. A ver. Voy a quitarle uno al menos. No es lo más útil, pero... Le trituro uno. 43, venga, va. Es un ser vivo, No hay que olvidarlo. Esa cosa está viva. Desorientado. No puede hacer habilidades. Solo puede hacer un ataque normal. Perfecto. 46. Venga, va, dale. Y... mal. Vale. Entonces tenemos el ataque de la bola y del sectópodo. Este, bueno, supongo que ahora va a despiratearse. Este solo puede disparar. Inmune al fuego, vale. A esta. Toma ya. Le fallito. Creo que ha roto la piedra. Este hombre va a correr como muy rápido. O dispara directamente. Ah, Sofía, ¿qué dices? 10. Tiene otro tiro, Tiene otro tiro, vaya. Ojalá ponga el rayo láser de la muerte. Eso, gracias. Ese rayo es como un turno gratis, porque tampoco va a darle. Ok, más 2 por la curación esa, que es maravillosa. Y tu amigo te va a llevar un fuego rápido, ¿cómo te quedas? Faca. Crítico 10. Y crítico... Bueno, crítico no. 5. Vale, pues Sofía te destroza. Blanco duro. Daños mínimos. Hombre, a ver, mínimos. La ha hecho pupita, que se dice. Te voy a acercar aquí, por ejemplo. Por el caso de que todo el mundo fallara. Que al menos no mueras.
100%. Venga, hasta luego. Dos turnos ya para matar a un sectópodo. Ya somos poderosos. ¿Qué se dice? Me cúrala. Que al fin y al cabo es gratis. No tienes ni que estar cerca. Lo del Gremlin es chulísimo. Curación gratuita. Bueno, a ver, gratuita. Tienes tres curaciones, pero bueno. Vamos a romper la torreta también. Debería. ¿Puedo subir aquí? No, demasiado lejos. No sé si venirse muy arriba. Órdenes confirmadas. En marcha. Ah, ves, tenía recarga gratis. No lo he pensado tampoco. Pues qué mal. Falla. Uf, la pelota. Que lo mismo me hace daño, ¿eh? ¿64? ¿Cómo puede tener 64? Venga, dale. Uno. Se ha fallado. Eso no me gusta. Buf, la torreta va a atacar este turno, ¿eh? Ha dado en la coraza. Buf, demasiada vida. Tiene un turno de ataque. Ese blindaje es duro. ¿Quién es el que ha hecho con Levi? Ya, no. Ah, no me juzgues. No tengo barba. Es horrible. Hola, Hazkar. ¿Qué hace la...? Madre de Dios, pero pues tiene un poco de... Cuidado. Ah, va a revivir a los zombies. Ah, no, es la bola. Vale. Vale, la bola revive. Vale. Uf, y ahora me tienen a la vista. Uf, qué mal. Qué mal la torreta. Vale, ok. A ver. Con cuidado. Para empezar esto, ahora que está... Uf, me gusta. ¿Esto qué hacía? Al éstasis. Pero no le da a nadie más. Sí que le da a alguien, ¿no? Vaya. Ah, no, así no. No puedes ocultarte. Hasta nunca. Es verdad que la pelota ha reventado. Estos muertos. Tú ven aquí y hace el pirateo. Bueno, coloca la bomba. ¿Quién está vivo? Ah, no, está muerto. Ya tengo otro turno, tengo otro turno. Vale. Ese va a ser mi punto de extracción. ¿Llegan todos en este turno? Yo creo que sí. Yo creo que llegan todos. A ver. Sí, llegan todos. ¿Cuántos turnos hemos...? ¡Ay! Esta no llega, ¿qué dices? ¡Qué mal! ¡Qué mal, no llega! Pues se va a quedar ahí sola. Se va a quedar esta tía ahí sola. Espero que no le pase nada. Nada, en este turno. Empiezan a venir, pero que da igual. Que llega perfectamente. Vale, adiós. Varios hostiles avanzan a nuestra posición. Sí, que avancen. Menas 1-5, les avisamos de que hemos detectado refuerzos enemigos que se dirigen hacia su posición. Vale. Ay, que me quedaba... Ay, de hecho es verdad, quedaba este. No sé por qué la torreta no ha disparado. Justo a tiempo. Ya voy. Pero vale. Ah, ya está. Me voy. Hecho.
Boom. Pero sí. O sea, se lo han cargado los robots. Yo no he hecho nada. O sea, yo no he tenido que hacer nada. Tres enemigos heridos. Oh, Dios mío. Lo de siempre. Ahora tarda la vida en... ¡Ah! ¡Eh! Media de daño por ataque, nuevo récord. 9, 7,9, 95. Ojo, qué bien, ¿no? 8 de daño por de media. Es que en el ataque sé que he quitado un... Que he quitado 3 por 12. Ya me dirás. El rayo láser está rotísimo. Los guerreros psiónicos están muy poderosos. Mucho más que... Mucho más que en otros. ¿Qué te cuenta, Haskar? ¿Qué tal ha ido el verano? No soy Levi, en realidad. Toracho Sofía. Soy su hermano. El Tenazas. Curiosamente, esto está aquí para encender el ventilador. Si no, no puedo girar el... Nunca faste aceites la barba. Es un problema... O sea, hay dos tipos de personas. Los que dicen que estoy más guapo sin barba y los que dicen que estoy más guapo con barba. Guapo no estoy de ninguna forma, pero me queda mejor con barba. Eso opino yo. Pero bueno. Parece más pequeño que yo. Tienes 17 años. Lo que ponga en mi cara no lo pone en tu DNI. Ya no asciende nadie. Ah, me ha ascendido este. ¡Wow! Gracias a su esfuerzo decente de guerra avanzada, este soldado ha aprendido una habilidad de combate fuera de su área de especialización. Dispara con una pequeña especialización de puntería a cambio con esa... ¡Ah, esto! No. Pero eso no era de... lo del condensador. Claro, pero esa habilidad no es suya. Mira, ojo, el lince es de francotirador. Ningún artículo recuperado. Vale, pero... ¿Estamos haciendo algo? Su equipo merece una felicitación. Nos falta personal, comandante. Deberíamos pedir nuevos reclutas al cuartel. ¿Qué es lo que...? Ah, pues sí, podemos hacer el portal, ¿no? Vale. 4 días. Ok, portal psiónico. Parece que tengas 14. Bueno. La vida es dura. Mínimo 4, bájale 4. ¡1! Por una instalación, 1. ¿Qué dices? Es que quiere España. Hay que establecer contacto aquí. ¿El Omni me va a hacer algo? Va como dando vueltas por la zona. ¡Hay que coger España! Ah, y los suministros. ¡Ole! Combate el futuro. Todas las técnicas de TG se reducen 50%. Muy bien. Vale, vamos a ir un momento aquí para coger los suministros. Que poco ha bajado esto y vamos ya al avatar. Bueno, en realidad va a terminarse ya la teletransportación esta. Es el proyecto Sombra. A ver. Ah, que va a meterse el comandante. El portal está preparado. ¿Está listo el sujeto? Listo. He integrado lo que quedaba del cerebro del códice en Fido. Ah, no, vale. Debería de emitir la misma señal que usaba el códice para atravesar el portal. Excelente. Comencemos. O sea, no me la he quitado porque quisiera, ¿eh? Ya hemos visto al códice abrir una fisura. Me la he quitado por otros motivos que ya contaré. Seguro que su dispositivo funcionará. Ah, tiene la cabeza del códice, qué guapo. El robotico tiene la cabeza del códice. Fido. Listos para registrar todos
los espectros. Recuerde. Entre. Tome unas lecciones. Wow, ojalá. Lo pudiera controlar yo. Un nivel de sigilo. Tú eres el robot. Pero no va a pasar nada. Vaya. ¿Está viendo esto? Parece que nuestra señal ha sido recibida. Aumento de energía. No se parece a ningún otro sitio. Ah, estamos encontrando el lugar de tal, ¿no? O a ningún otro lugar de la Tierra. Quizá esta sea la fuente. La sede del poder alienígena, por así decirlo. Segura ante cualquier intrusión física. Solo hay un modo de saberlo. Adelante. Confiamos en usted. Mira más de usted al robotico. ¡Boom! Y muere. Hasta luego, robot. Era una buena idea. Hay algo que no va bien, doctor. El proceso funcionó. Hubo un instante en el que el dispositivo estaba entre ambos lugares. Sin embargo, el portal solicitó una segunda firma. ¡Ah! Firma orgánica, vale. Ahora vamos a investigar al otro. Proporcionarla generó una especie de pulso de retroalimentación. Obviamente. Ahora, vale. Con el ahora en vez de investigar el avatar. Ahora probamos con el avatar. Informaré de nuestros hallazgos al comandante de inmediato. Muy bien. Ya estamos preparados para realizar una autopsia en el cadáver del poderoso ser. ¡Hola! Comandante. Creo que estamos cerca de entender. Todas son importantes. Mira, esto es otro sitio secreto. Ah, no, pues estos son los informes. A esto. Ve proyecto de sombra, vale. Autopsia del avatar. Esta criatura representa una fusión casi perfecta del ADN humano y anciano. Aunque es extraordinaria, la criatura parece estar inacabada. Y quizá por eso pudimos derrotarla finalmente. O sea, el proyecto Avatar es eso, es meterse, que los ancianos se metan en humanos por su forma raquítica y tal. Ostras, perdón. Míralo, el anciano. Teníamos tantas esperanzas en ti. ¿A quién le has dicho? Sí, claro, quítate la máscara. Me parece que hemos encontrado a nuestro avatar. ¿Ah? El proyecto Avatar se reduce en 40. No existe el proyecto Avatar. Vale, que nos viene un ovni. ¿No? Eso ha dicho. Interceptación inminente. Ah, que nos estamos moviendo de un lado para otro, para que no nos ataquen. Aún así, lo de que vaya viniendo gente me moló un huevo esa misión. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estamos a salvo, comandante. No hay señales del ovni que nos perseguía. Bien. Trazando nuevo rumbo. Bueno, si eso no acarrea ningún tipo de consecuencia, que el ovni siga ahí, pues ya está. Vale, pues vamos a hacer la de España. 15 enemigos. Uf. Pero sí, hay que quitársela de encima ya. Ahora tenemos casi todo el mundo ya hecho, ¿eh? Vale, a ver. Antes que nada... No, un momento. Porque aquí no se está haciendo ningún artículo. Pero porque no tengo núcleos... Sí que tengo núcleos de helerio. Entonces puedo hacer trajes war de estos. Ah, puedo hacer más. Traje de espectro es lo que te... Pero es que estas... Municiones, ¿ya? Las armas experimentales... Esta es otra, esta ya... Pero no se supone que esto una vez lo investigas ya es instantáneo siempre. Voy a investigar una granada, creo. Suena bien, comandante. Le avisaré en cuanto el proyecto esté listo para su despliegue. ¿Tengo ingeniero libre? No, están todos ocupados.
haciendo cositas. ¿Por qué no puedo mejorarlo? Tenemos, de hecho, es que tenemos dos compartimentos. Ah, necesito un ingeniero para poder meter al segundo tal. ¿Qué están haciendo mis ingenieros? Uno está... Comunicaciones. Ah, vale. Tenemos uno en comunicaciones. Hombre, para tener este número de comunicaciones, normal. Tenemos una energía, tenemos dos en comunicaciones. Sí, hacen falta ingenieros. ¿Y si compro ingenieros? Porque suministros, bueno, tampoco tengo tantos. Yo tampoco me va a venir arriba. Vamos a hacer esto ya. A ver. Una Solana. Tenemos este hombre. No, esto en realidad. No, o sea. Aquí quiero las de ácido. Pero eso significa que el lanzagranadas las tira de ácido. Y eso me está bastante divertido. Vale. ¿Esta no hay ninguna mejor? Esta. La munición garra que hace. Se espera y aumenta el producido por impactos críticos. Aumenta el crítico. Bueno. No está tan mal. ¿Quién hay? Che, tenemos a Cristian, ¿qué me estás contando? Ah, que este lleva la armadura. Sí, la del gancho. Vale. Uf. Vale, a ver. También a ti te debería poner un traje war, ¿sabes? Porque me gusta bastante. Trituradora y sanación. Tú te quedas con el traje de fantasma, ¿eh? Este es, sí, ¿no? Este es el de atravesar. Y... en realidad, que las balas de fuego se las quede el otro. Se las quede Cristian. ¿Sabes? Pongo el chaleco de placas. Esto nada. Vale, yo creo que así va bien. Dos trajes war y el traje este de lanzacohetes y trituradora. Vamos allá. Para la misión final habrá que coger el mejor equipo posible. Tienen que ser Cristian, Polnareff, Sofía, la Kate. Esos cuatro seguro. Y luego los otros dos ya veremos. Solamente, bueno, claro, ahí Solana. O sea, necesitamos, o creo, no sé. El más poderoso de los Sai. Vale, es lo mismo. Ahí suena, llega y suena una esta española. Esta es España, ¿eh? Esto está puesto en Madrid. Eso es Madrid. Eso es Madrid. ¡España! Una hora llevamos casi, madre de Dios. Solo he hecho una misión. Ok. Es igual, es la misma instalación. No ha cambiado nada. Ha aparecido esto, pero es la misma instalación. Literalmente la misma. Gente. Dos señores aquí. Vale. Vale. Eso puede no gustar mucho. Más que nada porque son débiles, entonces quiero aprovechar la... O sea, son dos caetas. Me gustaría aprovechar el ocultismo para reventar de verdad.
O sea, pegarle a alguno que me venga muy bien pegarle de cero. Entendido. En movimiento. Ahora lo miro. Relevido. Estoy vigilando. Ahí me ven. Posición confirmada. Ahí voy. Yo que... Uf, estos dos, si eso los mato, pero que me gustaría que apareciera alguien más duro. Si se los mato ya está, pero no sé. ¡Adiós! No, no nos ha visto, ¿verdad? No, no nos ha visto. ¡No! No nos ha visto. Está bastante bien que no nos haya visto. Creo que voy a seguir avanzando. Uf. Venga, a ver. Mientras tengamos en cuenta... No nos ha visto, en serio. Es absurdísimo. Mientras tengamos en cuenta estos dos que siguen ahí, podemos avanzar un poco. ¡Uy, va! ¿Qué dices? ¡Ah, me ha visto esa! ¡Jope, qué bien! ¡Jo! Apenas es injusto esto. Vaya. ¡Qué pena! Me vamos a matar a esto, ya que estamos. A ver. Poco a poco. Para empezar tú. Bueno, a ver. Este te da. Y como es crítico, te mueres. Es que ahora van a venir los otros, entonces. Si no avanzo y pongo a todo el mundo en guardia. Claro, también me podría quitar de rollos y matarlos y ya está. Posición confirmada. Total, estarán aquí. Anda, pues no. Afirmativo, cubriendo. No los hemos visto. No nos han visto. Afirmativo, cubriendo. Poniéndome en guardia. Ahora se moverán, ahora se van a mover. Eso se van a comer mi guardia. Fallados. Ajustando miras. Ya cuando suban se van a comer el resto de... A lo mejor no suben. Es como una mierda. Vale, gracias. ¡Boom! ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Boom! Luego vuelves. Ni de cerca. Hostil neutralizado. Tú no ves a nadie. Tú sí que ves gente. ¡Fallados! ¿Otra vez? El blanco sigue en pie. ¡Qué mal! Ah, tú sí que ves a alguien. Al mismo, supongo. 51, venga. Toma. Aguanta ahí. Todo cubierto. Tú le vas a pegar un... No, pégaselo tú. Matadlo y ya está. Voy a la posición designada. 85, debería ser capaz. Es para no gastar la... El disparo relámpago. Jope, me ha dolido más el golpe en las costillas que se ha dado contra la piedra. A mí, personalmente. Ahí estás bien puesto. Recarga gratis. Vale, entonces apuntamos. Hay un robot chungo. Mira, ahí están. Adiós. El espaditas. Adiós. Cuánta peña. De golpe, hay mucha gente aquí, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, otra serpiente. Vale, a ver. Ruptura. Disparo ruptura, infligir daño crítico, asegura que el objetivo recibe más daño y dan todos. Ah, verdad, vale. Bueno, aún así, antes que eso, habría que hacer así.
Que esta gente se comiera una buena mierda. Bumba. Tampoco me ha preocupado el robot en realidad. O sea, no lo voy a intentar controlar. Vamos a destruir a esta gente. ¡Adiós! Eso no me lo esperaba. Le damos a los dos, le damos a los dos. Vale, este muerto. Seguro. Y este está en la mierdísima. Este lo matamos con quien sea. Vale. Uf, controlar. Uf. No, pero ya debería hacer algo como esto. A esos no le voy a dar nunca. A los tres, digo. Pero como es trituradora, así mejor, ¿no? ¡Bumba! Esta está viva, pero así mejor. Este es Christian, ¿no? La pistola tiene a tres. Pero, ojo. Ojo. Que tenemos el en serie. A ver, vamos a tener cuidado. A ver si nos sale bien la jugada. Mira, yo hago esto. En serie. Y ahora. Primer disparo. 100% de impacto. Zen pesado. Boom. Fuera. Segundo impacto. Con un 96%. Vale, antes de jugármela a ese, te la meto a ti. 100% de impacto. Muere la serpiente. Siguiente disparo. 96% de impacto. Al arconte. Mueres. Ahora recargamos gratis. Que es gratis. Siguiente disparo. Este no lo matará, pero 66% de impacto. Y qué lástima, lo había hecho genial. Este hombre iba a matarlos a todos. Vale, ¿tú quién tienes? 100% de impacto, lancero. Pues hasta nunca, lancero. ¡Oh! ¡Está vivo! Ha sobrevivido. A uno. Ajá, pero tú tienes... Ah, no. Una vez no, tampoco lo, o sea, no lo tienes. Me tendría acerca demasiado y tampoco me interesa. 68 al cerbero. A ver, vamos a pensar. Ah, solo me queda ella. Pues que en realidad quiero matar al lancero. O sea, antes que nada prefiero matar al lancero. ¿Cuánto? 55, es muy poco. Pero si me bajo aquí. Ya voy. Está expuesta. Pero incluso podemos hacer esto. 98-50. Bueno. Uno menos. Esquivar rozado. Me ha esquivado encima. Me ha sido un buen turno. Muy destructivo. Ahora tenemos la pelotita esta que va a hacernos cosas. Seguramente la bomba H esta. Que le quitará 6 a esta niña. Ah, no, la va a tirar aquí arriba. No sé qué área tiene. Tiene mucha área la bola esa. Vamos, vale. Nos ha dado a todos. Claro, está la serpiente esta también. Que puede agarrar a Link con la lengua. ¡Ay, me ha tirado veneno! Pues está mejor ella inmune o algo. Como tengo un montón de estas de inmunidad. Establecimiento. Cura a todos. Ok, vamos allá. O sea, lo que nos ha quitado, curación gratis. Voy a ir tirando con el siguiente, ¿no? No puedo. Esta sí, no, demencia. 43. Bien, me muevo al objetivo. No, esta sí, no, demencia. ¡Ay, no, mira, sí queda otra! Vale, no pasa nada. Demencia 93. Venga, a ver.
sea, es bastante estúpido. Lo único bueno de la demencia es que puedes tener la suerte de controlar. Pero si falla o así. Uf, al 93, qué asco. El enemigo sigue en pie. O sea, no importa, pero en realidad 100% lo matamos. 89, 74, 100%, fuera. Ay, pues no lo he matado, jope, qué mal. Qué mal, se ha quedado uno. Espero que valga la pena. Pues hace un tiro de 100% en realidad. Solo a estos, pues vamos a matar a la serpiente. Como este tiene la suerte de que puede permitirse disparar poco porque tiene granadas y todas esas cosas, está muy bien. Uf, vale, a ver si te mato con el gratis. Hasta nunca. No se ha hecho daño, creo. Y tenemos un tiro de 91 contra la torreta. Ascenso conseguido, ascendido esta tía. Hola, Corey. A mí me duele tanto como a ti. ¿Pero qué haces? Ah, vale. Todo el mundo me dice lo mismo. Basta ya, por favor. Que a mí me duele en el corazón. Ya me verás mañana y llorarás, podrás llorar conmigo. 85 y con la pistola. No sé si es que no puedo. Meh. Dale. Hasta nunca. A mí también me duele, Corey. No, no seas insensible. Tendría que repetir la broma esa de que tengo cáncer. Pero no, simplemente tenía que cortarme el pelo. ¡Adiós! ¿Otra? ¿En serio? ¡Qué mal! ¿Pero cuántas había? En realidad creo que solo había dos. Me ha impactado. Ya, hombre. A mí también me impactó cuando... ¿Qué es esto? ¡Ah, veneno! Ah, que no me había dado. Vale. Claro, pero este ya no tiene tiro. Ah, no, sí que tiene. Uy, qué chorrada. Espera, ¿solo me queda él? No, Ah, no, si es que me quedan todos. Ojo, qué chorrada, vale. No, no vamos a contener, vamos a dispararte. Buena. Está ardiendo todo el edificio ya. ¿Para qué ponemos bombas si podemos disparar? Ay, tú no ves. Qué mal. Vamos, Cristian. Hasta nunca. Tú corre. Como es gratis la recarga. Ah, tú igual. No van a venir, así que quédate por aquí cerca. Me voy a cagar a un rebor. Joder, ahí. Eres más fino que el papel de lija. No hay nadie, ¿no? Recarga. Ay, tendría que recargar contigo. ¡Oh, Dios! ¿Qué son? Vale, otra pelota. Ay, pues creo que nos han visto, vaya. ¡Ostras! Son un montón. ¡Ostras! Pues qué mal. Voy a intentar el estasis. ¡Ah, no, mira! Estasis era lo de dejarlo tonto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Si lo dejamos tonto. No le damos, pero lo dejamos tonto. Si este turno no tiene tiro. Los voy a alejar porque lo mismo meten granada. No hay ningún lugar al que me pueda acercar. No, ¿verdad? No. Qué mal. Oh. A mí es gratis, de verdad. 45. Es el portador de escudo. Toma, gracias. Ya no tiene el escudo. Quedan dos allí.
Esto termina mi turno, ¿verdad? Sí. Ah, no. Pues mira. Y tú tienes tiros 59. ¿Y la granada? Nah, ni de leches, vaya. Esto es un lancero. Que se queda nada. Se ha quedado nada. Bueno, eso está dormido. Esto nos va a pegar un espadazo. Lástima, no tenía nadie con espada ahora. Y este va a disparar normal, ¿no? Allí, ¿por qué le dan al más lejano? Bueno, está cubierto, supongo. O sea, tira más a quien no está cubierto que a quien está más cerca. Buen disparo. Ha roto todo esto, creo. En realidad creo que ha sido peor para mí. Eso te iba a decir. ¡Ame! Perfecto. Entraba en ardiendo. Ah, es porque estoy ardiendo. No puedo lanzar granada porque estoy ardiendo. No entiendo. Como estoy ardiendo, no tengo granadas. No lo entiendo. ¿Por qué? What? Le han dado. El blanco sigue en pie. Buf, esta cosa también. Estoy sin munición. Uf, claro, este no tiene ningún poder psiónico ahora. Cargado. Voy hacia allá. ...66 al lancero... Uf, pasando... ¡Cielos! Intenta acercarte... A ver... Le va a pegar... No, mira, le va a pegar al soldado... Una pistola primero... Y ahora... Cara a cara... El High Noon... Que se lo hace a los tres... Primero muerto... Este bien... Y el tercero falla. Pero el tercero, este está ardiendo. Lo cual es bueno. Luego, este hombre. Podemos matar a este. Con este igual. Mátalo. Tenía fuego, pero tampoco me quería arriesgar al fuego. Y tú dale. Si tampoco hay... Bueno, no hemos tocado la pelota. 72. Uf, es que tiene un montón de armadura la bola, tú. Seguramente nos tire una bomba de estas y nos hace 5 a todos. Vamos, seguramente. La tía la granada para... Quitarle uno armadura al menos. Bumba. Bu. Lo mismo se la tira a sí mismo. Ah, no, la va a tirar. Vamos a ver dónde la tira. Solo a estos dos. Bueno. Bueno, no ha sido... Bueno, vale. A estos dos, ok. Sigue ardiendo ese, No puede hacer nada, no puede ni recargar. Porque está ardiendo, no puede ni recargar. Vaya por Dios. ¿En serio? Joder, mala suerte, tú. Joder, mala suerte, tú. Pon la bomba, yo que sé. Lo ponemos aquí, ¿no? Como antes. Vamos corriendo hasta allá. Bueno,
Pues tampoco te voy a poner al lado de esto que va a reventar. Es que la bola sí que explota. Ay, es verdad, si está el zombie. Nada, se cierra. Uf. Hay que intentarlo. Ah, mierda. ¿60? ¿Qué dices? Porque tampoco. Toma. Crítico. Pues el que quede que la mate. 50. ...72... Dale. Hasta luego. Uf. Vale, eso le ha dado a este hombre. Pues que luego habrá días de... habrá días de recuperación. Ah, vale, este era gratis. Uf, pero no vemos a la crisálida, ¿no? Bueno, a ver, me puedo poner en vigilancia. Para cuando venga. Que va a venir. Ay, eso quería yo. ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Qué mal! Que va a pegar a este más. Ah, no, ha venido por mí. Este hombre sigue ardiendo y todo. Cae encima. La serpiente brilla. Ya lo sé. Ah, la muere. Ya que estoy, la mato. Tú no tienes munición, así que... tú no te preocupes por nada, que todo te lo van a dar hecho. Tú sí que puedes disparar. 92 muere. Y... te vas... ay, a lo mejor he terminado su turno ahí. Porque no soy muy listo. Sí, creo que te... vale, llega. ¡Ah! ¡Me muevo! Justo a tiempo. Pues me queda con ninguno de ellos tiene munición, ¿verdad? Bueno, muy pocos. Ya voy. Pues nada, te quedas ahí, Mijail. Hago las maletas. Ya te ocupas tú de los refuerzos. Vienen para explotar. Adiós. Aquí hay puertas de acceso. Se meten en mi zona de tal. En marcha a las coordenadas designadas. Pues mira, como no me quiero quedar sin el gustazo. Os doy. A ver si me llevo alguno más. Me llevo aquel. Y me voy. Hasta luego. Un último rayo. Para que lo sepa. Como aviso. Es como aviso solo. Total, han petado. Arriba España. Ala. Como aviso. Ahí lo dice. Arriba España y muere. 6 heridos, me han herido a todos. Sí, porque he tenido la bola al lado. Me han hecho un montón de daño. Pam 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 p
No, media tarde, 8,3, nuevo récord. Lo voy subiendo. ¿En serio? ¿Tantos ataques tan fuertes he hecho? Esta me ha parecido que hacía menos. Pero bueno. Ha sido ese final, seguro. Depende del número de veces que uses el rayo. Pues bueno. Hay tanta gente con el pelo blanco. Están dos de mis profesores ahí. De la universidad. Los dos de primer año, curiosamente. Fue cuando hice todo esto. Pues nada, ya está fuera el proyecto Avatar. Ahora solo hay que esperar a que se termine la autopsia del Avatar y hacer la siguiente misión que nos digan. Los curaré, me esperaré a curarlos. Entre pitos y flautas me atacarán. Seguro que una vez más. Tampoco lo puedo ignorar, porque para una vez que lo ignoré, se subió el proyecto Avatar un montón. Y ahora está lo de que hay crisálidas. O sea, eso se quedó para siempre. Lo de que hay crisálidas eternas se quedó para siempre. Madre Dios, todo el mundo tiene heridas graves. Este mejor. Uf. Su equipo hizo un trabajo encomiable destruyendo la instalación. Están todos en la mierdísima, en realidad. Sus esfuerzos en el proyecto Avatar se verán claramente perjudicados. Ahora, fuera, por la fuera. Incursión. Nos falta personal, comandante. Uno, dos, tres, cuatro menos. Vale. Nada, hay que esperar ahora. Pues voy a esperar aquí. Poniendo rumbo a Asia Oriental. No voy a construir ningún este, no hace falta realmente. Prefiero que venir aquí que se curen más rápido. Jope, ¿que en serio? Uy, qué mal. Este, el ingeniero, voy a ir al ingeniero. No me da tiempo a nada. Uy, pues si no tengo gente, ¿cómo voy a ir? Calla, si es que no tengo gente. Si no tengo a nadie. Madre de Dios, que a todos les queda mucho tiempo a todos, Tengo tres. O sea, me tendría que comprar otros tres y serían reclutas. Y si paso de esta también. Creo que va a pasar, Luego es una mierda, pero el proyecto Avatar va a subir un montón, pero... creo que me voy a arriesgar un poco. Quizás sea el mayor error que he cometido nunca, pero... Bienvenido, comandante. Atención médica. Se curen más rápido. Esto es un granadero. No sé quién es. No. Ya, sé que no es... Ya, lo sé, lo siento. No tengo gente. No será fácil. Es que pero en este momento gente. Es la única opción que tenemos. Entendido. Hemos de informar al comandante de inmediato. Adelante. Comandante, central, la cámara de sombras ha finalizado su análisis del ADN del avatar. Ha identificado vale. La secuencia genética necesaria para viajar a través de la puerta psiónica. O sea, él es la llave, ¿no? Perfecto. Solo esas cosas pueden viajar. Vamos a acabar con el proyecto Avatar para siempre. No obstante, la puerta requiere más que una simple transmisión de datos. Tiramos el cuerpo y luego nosotros. La secuencia debe proceder. Me cago en la leche. Vivo. Hay que capturar uno de estos, ¿verdad? Qué asco. No tenemos tiempo para buscar otra de estas cosas. Y mucho menos capturarla. No. Eso podemos solucionarlo. ¡Oh! Voy a tener mi propio avatar. ¿Habla en serio? Claro. El espécimen que tenemos delante está dañado sin remedio, pero nos ha dado su plano genético completo. Anda. Ya poseemos una plantilla de avatar sin alterar de la forja. Combinándola con el material genético recuperado Anda. En el sitio secreto, reproduciríamos el procedimiento que tenemos aquí. ¿Y dónde está el problema? Sí. Bueno, sin una conciencia de anciano para controlarlo, el nuevo avatar... Lo voy a controlar yo. El comandante. Puedo desarrollar su cuerpo, pero...
Pero yo sí. Hay un modo. Manipular el nuevo avatar mediante la red psiónica. ¿Pretende manejar una de estas cosas por control remoto? No exactamente. Al menos no yo. La interacción directa con su red provocaría un trauma severo, incluso mortal, a un sistema nervioso central no preparado. Hasta ahora, solo conocemos a un individuo. Voy a tener mi propio avatar. Ha sobrevivido a esa dura prueba. Te miran a ti. Eso era diferente. El traje de Stasis creó la interfaz perfecta con la red. Una interfaz adaptada a su biología, comandante. De cualquier candidato, usted tiene más posibilidades de sobrevivir a la conexión. Perfecto. No creo que eso sea suficiente, doctor. Es verdad. Si ha dicho más posibilidades, significa que puede fallar. Es la única opción para atravesar el portal alienígena. Necesitamos una estrategia antes de llamar a la puerta delantera del enemigo. Así tendrá tiempo para pensar sobre esto, comandante. ¿Qué estrategia? Ah, que es ya la misión final, a lo mejor. Que este sí. Este espécimen, esta criatura, es totalmente distinta a cualquier otra que hayamos visto antes. Sin embargo, nuestras tropas han logrado imponerse una vez más. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Ahora. Mensaje prioritario para el comandante a través de un canal seguro, señor. En pantalla. Señor, procede de la torre de Red Atlas. Uf. Hágalo. Se arriesga mucho al contactar con nosotros así. Hola, comandante. Usted y su... Este es malo, ¿verdad? ...en un elogio. Sus esfuerzos por reconstruir la red de la resistencia y revelar la verdad sobre el proyecto Avatar son dignos de... Este es malo. Malísimo, ya verás. Ojalá tuviera mejores noticias que darles. ¿Alguna vez las tiene? Advent no se toma la muerte de un anciano a la ligera. Han acelerado los pasos finales del proyecto Avatar e implementado un plan para procesar rápidamente toda la vida humana no esencial. Comenzarán de inmediato. Muy pronto el portavoz de Advent anunciará un avance en la terapia genética. Un tratamiento final para la condición humana. Millones de personas acudirán a las clínicas de terapia genética del mundo. Jamás regresarán. He conseguido los datos tácticos y los códigos de acceso a la torre de red. Jo, qué bien, ¿no? La locución del portavoz se emitirá en directo a todo el mundo a través de este complejo. Toda la red de Advent estará escuchando. Debemos usar esta arrogancia en su contra. La información que les envío debería de permitir al doctor Taigan y a la ingeniera jefe Shen tomar el control de la transmisión. O sea que va como a anunciar algo y nosotros vamos a hacer con la transmisión, pero eso para qué. Aunque mi esperanza es que la interferencia confunda a las fuerzas enemigas el tiempo suficiente para que su asalto final pueda tener éxito, les pido una cosa más. Mueran. Aprovechen lo que saben. Hagan que el mundo sepa lo que está ocurriendo. Despiértenlos. Ah, o sea, que van a estar todos viendo las pantallas del mundo y vamos a tomar el... ¡Anda! ¿Te han pillado? ¡Anda! Ha muerto nuestro amigo Calvo. Hasta pronto, dicho, está muerto. He actualizado los últimos objetivos operativos, comandante. Sí, pasa una cosa, que es que no tengo gente, sigo sin... Hemos fijado el lugar objetivo, comandante. Es nuestra oportunidad de atacar el corazón. ¿Qué dices? Cuando controlemos la torre de la red, por fin podremos mostrarle... Esto vale datos. ...sobre los alienígenas. No habrá marcha atrás. Vale, pero pasa una cosa, que es que te me esperas, porque tengo toda la gente en la mierda. Bienvenido, comandante. Así que voy a esperarme un momento. Anda, si no puedo ir aquí. ¿O sí? Tengo que tener el contacto, no parece, ¿no? Bueno, os voy a curar. En teoría están curados. ¿Puedo hacerlo? ¡Y demasiados datos! Soldado de inmunidad completa. A ver. Soldado de inmunidad completa. Presto a todos. Buah, me gusta esta, ¿eh? Soldado esta, seguro. Y solo puedo llevar dos.
Soldado extra y el soldado de Mugan inmunidad completa los dos ataques. Dos ataques de inmunidad completa. Solo tengo 99 datos, claro, es que podría conseguir más. Fíjate que podría conseguir tanta. Mira, se cura todo el mundo. Ah, pero ya no hay nadie. No, no. Ya no hay nadie, claro. Nada, vamos a hacer esto. Pero me voy a llevar estas dos, creo. Porque esta cuento cuesta 47. Empiezan por separado. No veo el sentido de eso. Así que me voy a llevar esas dos. Es como está preparado para la tarde final. Sin embargo, cuando se inicia esta misión, no habrá vuelta atrás. Todo después de su investigación, ingeniería y entrenamiento se tendrá. Está preparado a saltar a la torre de Admin. Comandante es el final del juego, ¿verdad? Por eso no hace falta desbloquear eso. Pues acabamos ya. Perfecto. Maravilloso. Vamos a acabar. Porque así termino XCOM en el... No hace falta que tengas esto. En el verano. ¡Ostras! Que nos... ¡Cuatro! A ver, Jane Kelly, segurísimo. Que no estén cerca. Un traje war. Vale. ¿Christian? Es que a lo mejor los que vienen aquí luego no pueden ir a la otra, ¿eh? Bueno, pues Naref seguro. Me podemos hacer esto. Más 15 esquivar, venga. Lanzacohetes sí. Esto va a ser una... Este, que te cura. Y este va a ser la de ácido. Este va a ser... Igor o Sofía. ¿Sofía puedo? Ah, no, Sofía está a 2 días. Me cago en la leche. Pues Igor. Trituradora y la sanación. Y por último, pero no menos importante, un francotirador que va a ser... Que se amogan ambos. ¿Te puedo poner el traje? No, no tenemos el traje fantasma. No, este es mejor. Fuego. Y por si acaso... Quédate una granada. Vamos. Estos cuatro. Son mis mejores hombres, desde luego. Falta Christian, pero es que me veo que te van a hacer eso. Que cuatro van a estar aquí y luego vas a necesitar más. Por eso son menos. Porque luego al menos... Para que luego puedas tener 6. Yo creo que va a ser eso. Entonces prefiero a Christian en el otro. Christian es demasiado poderoso como para tratarlo mal. Comandante, es hora de acabar con Advent de una vez por todas. Se da un asalto doble. Sobre el centro de control de transmisiones, piratear el sistema de transmisión central, transmite pruebas de atrocidades. En Bogotá. Operación disyuntar cielo. Disyuntor cielo. No nos verán llegar, una nave ya parada. ¿Empezamos escondidos? Supongo lo de aparecer... Adiós. Supongo que lo de aparecer separado, la gracia está en que flanquearás a los enemigos un montón. No estamos ocultos, ¿eh? O sea, no hemos empezado escondidos. Siquiera. A lo mejor esto ha sido mala idea, sí. Mal. Arconte. Uf, no coge un psiónico, es verdad. Jope. ¿Qué caso todo cuatro? Buf. Venga, dale. Es que
esquivar rozado, me cago en la mierda. Sigue en pie. Ardiendo. Uf, bueno, eso que nos llevamos. Uf, me molaría un montón romper el suelo, pero no va a ocurrir. ni nada parecido, pero molaría. Solo como concepto molaría. En realidad. Lanzando. Tendría que haber hecho la lluvia de balas, creo. Sí, pues le hubiera hecho más daño. Total, esto no ha roto nada. Jope, qué mal lo he hecho ahí. Eso lo he podido hacer mil veces mejor. Muchísima. Oh, este tendría que tirar el cohete y a este la lluvia de balas. Que no hubiera muerto por el ardiendo, pero yo qué sé. Cerca se hubiera quedado. Tengo lo de los tres primeros tiros son invulnerables, ¿no? Me había puesto eso, creo. No, este va a ser invulnerable, quizá. Sí, porque están fallando. O sea que sí. Era eso. Está bastante bien. Ah, ojalá hubiera tirado el cohete a este tío. Es que ahora va a tener toda la armadura. No, pues solo te voy a tirar a ti. Quizá debería. Hacer la espada con él. A él es la espada. 33, es muy poco. ...41, no le va a dar. ¡Oh! Pues sí. Y más de crítico. Perfectísimo. Eso quería. 70, muere. Hasta nunca. Vamos allá. Ojalá se cayera o algo. Que no se puede caer, pero ojalá se cayera, molaría un montonazo. ...66... ¿La granada no llega? ¡Sí que llega! A ver, había un momento de... ahí estamos. Esa es la granada. ¡Bup! Uf, uf, uf. Ya vas a comer venenito. Lo voy a intentar controlar. Quiero un andromedón para mí. Vale. Ponte aquí. Por si hay alguien. No me han herido aún, ¿eh? Voy a llevarme el caparazón, si puedo. Espero que sí. Y esto con tres, uf, imagínate con tres. 49. Venga, va. No llega. Aumenta puntería. Bueno, creo que puede matarle. Supongo que podré matarle. A ver, espera. 81, dale. No la he movido porque prefiero que siga disparando con el rifle. Ahora la moveré. Vale, tú te vas a quedar por si acaso tal, haces un 100%, pero si eso, dispara tú primero. Ni pues nada, hacemos un 100%. Una pena. No me arriesgo, lluvia de balas. No me arriesgo a tener un este que me pegue ahí. Un ácido y cosas. Hala. Hasta nunca. Hay como 5 enemigos, o sea, no hay muchos. Pero sean poderosísimos. Recarga, anda. Tampoco creo que vayan a vernos este turno. Enseguida.
Tú recargas gratis, así que tampoco es un problema. Voy a ello. Y tú recargas a la siguiente. No tenemos... ¡Ay, no! No hay límite de turnos. Vale, vale. Guay. Ni lo había mirado. Me muevo a la posición. ¿Nadie? Nadie de momento. Lo cual es muy bien. Sí que hemos visto. ¡Hala, tío! ¡Qué mal! Otro andomedón. Uf. Ese nos va a vomitar, ¿eh? No, es que al códice no le quiero dar. Es que si le doy al códice... Si le doy al códice me va a liar. Lo voy a contener. Pero el códice no le queda, pues si le doy va a tener dos ya. Ah, vale, eso es que ha reaccionado a su al disparo. Que es lo que ha... O sea, no solo ha fallado, sino que ha reaccionado al disparo. Supongo que puede estar cubierto o algo así. Eso no activa ese disparo de reacción. Jo, qué mal. Ay, va, pues me va a romper las armas. Es verdad, este tenía esto. Uf, qué mal. Sigue disparando, tiene el arma rota y sigue disparando. Uf, a ver. Vamos a. ¡Ay, qué mal! ¿Qué dices? ¡Qué asco! Uf. Lo mismo se me lía esto. Claro, no le da, ¿no? No, no le llega a dar. Le hace mucho y tal, pero no le ha llegado a dar. Uf. Me quito el andromedón de encima. Este aún tiene armas. ¿Qué hay ahí? Afuera. Que le den. De hecho, ahora en teoría, o sea, incluso te diría que no hacer nada, porque si esta tiene la ropa de fuego, que es lo que le he puesto, si le pega se va a quemar. Incluso si se acerca, le va a pegar el espadazo. Ahora intentaré, si eso, pegarle un tiro más. Vale, esto va a ir así. La granada de ácido va para ti. Esta es para ti. Te divide en dos. Y ahora sí que eso con las pistolitas. A lo mejor los matamos a los dos. Depende de dónde se ponga. Buah, se ha puesto lejísimos. El cara a cara solo le da uno. Vale, ¿y si me meto aquí? ¡Oh, a los dos! Vale. Vamos. Uno menos. ¡Toma! Venga, vale, dale, 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 dale. ¡Hola! Se vuelve a clonar. Bueno, pero le queda uno de vida, o sea que se te transporta y ya está. Ascenso. Bueno. Bueno, ahora me disparará y ya está. Podría ser peor. Aquí no pasa nada. Este hombre le va a pegar. Entonces empezamos con la tormenta. Que no es suficiente para matar, pero bueno. Ah, claro, ha fallado el ataque. Y en teoría este debería ser de fuego, ¿no? No, no le tendríamos que haber quemado. A lo mejor es que... claro, es que se nos puede quemar. Uf. Crítico 3, ¿qué me estás contando? No te ha hecho nada. Crítico 3. No serás quejica. Crítico 3. Nada, hasta luego. Ya podemos seguir. Alien neutralizado. Hasta nunca. No, no vamos a hacer lo de la curación aún.
¿Estás sicher? Ay, si no. Ay, qué tonto soy. Espera, he roto la torre. Sí, 88, mejor. Hasta nunca. Sí, sí, esquiva, esquiva. Solo lo mejor. A ver, ¿dónde tengo que moverme para no quemarme con el ácido? Si es que incluso te has curado tres, que me estás contando. Ya voy. Eres un penas. Te curas dos por turno, ¿qué me estás contando? Hemos roto la esta cuando hemos roto esto, ¿eh? Con la trituradora, buenísima, entonces. A ello voy. Okay, bien, Vix. O sea, hemos roto la torreta con lo de subir a la pared. Sus transmisores. No se esforzaron demasiado en camuflar la tecnología alienígena implicada. No. El diseño podría ser una función de la red. Es imposible calcular la cantidad de energía psiónica que se filtra a través de ese sistema. Mir geht nichts. Vale. Paso ligero. Queda, según mis cálculos, queda un enemigo, pero no. No, porque estaba la torreta. No, no, no debe quedar ninguno. Aún así, uno no se arriesga. Hala. Menas 1-5, objetivo al alcance. Pírate en la consola de control. Ay, este no llega. Jo, qué mal. Ven gleich da. ¿Tienes en el siguiente turno? Vale. Van llegando. Afirmativo, cubriendo. Guardia. Por ejemplo. Si no hay alguien. Ah, mira, queda uno, pero da igual. ¿Qué más da? Nada, hasta nunca. ¿Esto qué? 9%. Recomiendo ser pequeño de aleaciones. Grande aleaciones. Vea que seas, qué más da. Y me quedé sin aleaciones. Estoy dentro. Estado confirmado. Tenemos el control de la torre de red. Ahora es cuando me dirá que estos no los puedo usar en el otro. O sí, no sé. A lo mejor nos volvemos, ¿sabes? Cambia de color. La tecnología. Dependiendo de quién la lleva, cambia de color. ¡Anda! Y encima toma el control. Bueno, los destruye. Los desactiva. Firebrand ha despejado el perímetro, señor. La resistencia es limitada. Bien hecho, doctor. Sí, parece que el pulso de retroalimentación ha tenido el efecto deseado. Shen, situación. ¿Funcionó? Esto es lo del vídeo, ¿no? Esto es lo que está viendo todo el mundo. Nos disfrutarán de este avance de inmediato. Ahora el portavoz nos dará más detalles. El tonto este. Ciudadanos, durante 20 años hemos confiado en Advent, en los ancianos, porque creíamos que un futuro mejor era posible para todos. Hoy, esa confianza ha sido recompensada. Ah, oh, están poniendo esos vídeos. Las fuerzas pacificadoras de Advent recorren todo el mundo portando. Jaja, imágenes de cómo matan civiles. Una terapia genética revolucionaria, sí, pero también mucho más. El fin de la Jaja. Del dolor. El comienzo de un nuevo mañana, disponible para todos hoy. Por fin, la humanidad ocupa el... ¿Tiene el teletexto? ¡Qué guay! ¿Tiene el teletexto en las gafas? ¡Ostras! Jejeje. ¡Le pegan! ¡Le pegan! Ahí salta y le pegan. No, no hay seguridad. ¡Qué guay! ¿Me han herido alguno de estos? No ha salido ningún herido. ¡Ah! Polnareff. Ah, Polnareff, no vas a poder. Oh, no vas a poder salir en la última. No, ya sé que tengo. Bueno, no sé, a lo mejor pasan un par de días antes de. Es el momento, comandante. 34 enemigos.
Espere. No podemos permitirnos fracasar en esta operación, aunque eso signifique enviar a nuestros heridos de vuelta al combate. Tenemos que lograrlo, cueste lo que cueste. ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos más gente? O sea, ¿este es el final ya? No vamos. O sea, todavía no. No puedo echar para atrás. Déjame echar para atrás, ¿no? No me deja. Ostras. Entonces al final ya, vale. Si lo sé, no entro, pero vale. Jane Kelly. Traje de cosas. Tu super esta, ta 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 ta. Teje infernal. Esto no tiene nada. El arma está a tope. Vale. Vamos allá, Jane. A ver. Nuestro amigo Christian. Traje atraviesa cosas. En realidad estoy por poner el de guardián, ¿eh? Me. Solo da uno de blindaje. No, espera, tú la munición de fuego, ¿no? Pues que a ti la otra. No, a él le quiero poner la de fuego. ¿Dónde está la otra? ¿Era Mogambos? Era Mogambos. Eso, quítate eso. No, no es para ti, niña. Es para ti. Ah, vale. Las balas dragón. Ok, tú fuera de momento. El siguiente, claro. Oh, es que está herido. Bueno, a ver, lo podemos curar conforme empiece. Realmente no es un problema, lo vamos a curar conforme... Que le faltan dos, tío, se está chorrada. Se está... Tiene el poder. Ese hombre tiene el poder. Vale, después viene Sofía. Que te vamos a poner también el traje guay. Ay, si no nos quedan. Pues qué pena, no nos quedan trajes guays. Ni botiquines, what the fuck. ¿A quién le he puesto botiquines? Jope. Gracias. No sabía que no tenía botiquines. Qué mal. Me gusta ese. A lo mejor es el de placas. ¿Cuál es la diferencia? Es mejor el de placas en todo, tío. El giro infernal este. Vale. Después. No tenemos ahora uno de cada. Vale, pues vamos ahora con el. ¿Metemos a los dos? No, es que este es Hipólito. Es que no está el. Este es Crego. Heridas leves. Este es más poderoso. A ver. Porque si miro habilidades. O sea, vale. O sea, es. Ah, pues este es solo un acólito. Este es bastante me. No, no, no. Entonces no. Tú no. Fuera, fuera. Es mejor este, ¿no? Este es mejor. Solana. Una de estas, que aún nos quedan muchas. Y las balas estas huecas. Ah, no, este es Hipólito, cierto. Este es Solana. ¿Qué vas a llevar? Primero eso. Y luego, yo qué sé, granadas. Vale. Pues esta es. Este es el equipo final. Están algunos heridos, pero porque vamos a empezar curando. Ya está. He insertado. Hay 32 enemigos, amigo. Que esos son bastantes enemigos. No habrá otra oportunidad.
última conexión establecida. Niveles de energía óptimos. Un vistazo más. Ah, pero vas a tener al avatar, claro. Eso es una unidad gratis, supongo. Tómese un respiro. Estamos listos. Lo controla el comandante, entonces. Ponerle guantecitos o algo. Que no tenga las manos así cerradas. Síntesis casi completada. Iniciando conexión de red. Vamos. Supongo que es lo de que si muere. Si muere el este, se acabó. Están atacando en todos lados. El portal está preparado, señor. Conécteme. Bien, amigos. El mundo ha recibido un aviso y ahora todos conocen la verdad. Advent es una mentira y su hora ha llegado. Ahora se enfrentan a una le final, cuartel. Mientras los alienígenas luchan por... ¿Quién es esa gente? Nosotros visitaremos el suyo. No será fácil. Dadles armas de verdad, por favor. Ya están acostumbrados. Hicieron lo necesario. Das de Commander. Hay más peña. Ha dicho XCOM, por cierto. No XCOM, ha dicho XCOM. Lo cual es bastante bueno. Ojalá pueda tener a todo mi equipo. A todos. En plan, un huevo de peña. Con tanto enemigo, ojalá, ¿no? No sé, eso me ha dejado elegir a 6, a lo mejor. Pero ahí se veían todos. A lo mejor solo por la cinemática. Ahora quien muera, muere, ¿eh? Ahora no puedo reiniciar. Quien muera, muere. Así que vamos a ir muy despacio. Si tardo una hora, son las 6. Llevo 2 horicas. Si tardo una hora entera, una hora entera. No pasa nada. Pero vamos a ir muy despacito. Con muy buena letra. He hecho un garro. Están masacrando a la humanidad ya. Qué duro. ¿Cuánta peña hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, porque tenemos al avatar. ¿Cuál es? Este es el avatar. Avatar del comandante. Guardia, lanza de anulación, grieta dimensional. No empezamos en sigilo. Y es hacia allá. Va a ser como la misión final de tal que nos van a poner a los enemigos todos uno a uno. Porque eso estaba bien. Eso estaba, esto estaba gracioso. Bien. No. Afirmativo, cubriendo. Me dirijo allí. Este es Solana. Tiene sus buenos poderes. Ven y verás. Este es el señor este. No, esta es la chica. Esta no puede morir, ¿eh? Tendría que acercarme más. No puedo ir tan despacio. Joder, es que hay mil entradas, chaval. Voy a ello. ¿Qué voz tendrá este hombre? Ninguna. No sé qué arma es esa. Madre de Dios, me estoy emocionando y todo. Uf. Ya hay un robot. Buah, hay que pillarlo. Nos tienes un odio tan ciego que no podemos entenderlo. Nuestras intenciones para tu mundo nunca fueron hostiles. Siguen sin serlo. Oh.
4 robots. Esperan que nos traguemos algo de eso. Más desconfianza. Es posible que encontraras más consuelo en nuestras palabras, ¿sí? A este, al pesado. Venga, a ver, poco a poco. 57, venga, va. ¡Hola, qué mal! No, vamos a... ¡Uf! ¡Qué mal! Eso es muy mal, ¿eh? ¿Qué tal el vacío que hace? Un campo de explosión de energía significa que añade todo el mundo. Los medios orgánicos tienen problemas de subir demencia. Estos no son orgánicos, claro. Dimensional, ostras. Vale, a ver. Bumba. Vale, hemos matado a dos y esos dos han quedado en la mierda. Ah, y aún tiene tiro. Ostras, 90. Uf, pedazo de arma, tú. O sea, hemos reventado estos dos en un minuto, ¿eh? Desde luego. Come uno menos. Y queda aquel. Que va a ser un tiro limpio. Ah, hasta nunca. Jo, pues perfecto. Ahora podría pasar 4 turnos en vigilancia y esperar hasta tenerla. Ah, la grieta está todavía reventada. Confirmado. Me he puesto a los psiónicos por las lanzas. Porque las lanzas esas me ponen tremendamente. Voy. Esto está ahí. Vaya. Poniéndome en guardia. Bien. Si no viene, le queda poco. Bumba. Por si acaso. Uf, cuánto lag. A ver, un momento, es que quiero... O sea, quiero ponerme aquí, pero estar cubierto. Estoy en marcha. Vale, no hay nadie. En guardia. De momento despejado. Hold up, kids. Es que está aquí. Mejor lo ves. Eso haré. Está justo aquí. Allá voy. Ya estoy. La grieta del vacío es contra orgánicos, vale. Supongo que este es el que no puede morir. Aún queda uno. Afirmativo. A ver si viene el robot, tío. Nos llegan informes de todo el planeta, comandante. Ya, ya. Las fuerzas de Adven están contraatacando. ¿Nadie? Con fuerza. Nuestra gente está aguantando el tipo, pero no pinta bien. Hagamos lo que hagamos, más vale que sea rápido. Adven ofreció esperanza a tu pueblo. Ah, mira, el portavoz. Un futuro más brillante será algo mayor, pero te sigues negando. ¿Qué más podemos ofreceros que el mayor? Que te calles, pesado. Eso me puedo ofrecer. Me muevo a la posición. No hay nada aquí, nadie, ¿no? Todo cubierto. El correr y disparar, no lo he usado nada en esta parte, en este XCOM. En el otro lo he usado un montón. En este no he usado nada.
Pero nada. Supongo que tiene más habilidades y tal. Lo de la espada da un montón de juego. Aquí, por ejemplo. Venga, vamos, vamos. Yo voy yendo despacio. Yo no tengo prisa. Mira, ahí está. El robotete. Los robotetes. Madre de Dios, cuánta gente. ¿Cuánta peña hay ahí, colega? Bueno, un tirito. Y mal. Uf. En guardia los dos. A ver, vamos a ver lo que ve la gente. Para empezar, me la voy a jugar. Hay que jugársela. Y si no, ya lo matamos. Ya lo mata luego. Ah, es que Sofía, es que no. No, porque es un 36. Y puedo hacer la bomba eléctrica esta. Esto. La descarga. La descarga de... Ah, hay un rango, vale. Voy a avanzar. Entonces voy a avanzar con Sofía. A ver, un momento. Poco a poco. Sofía, cago en la leche. Avanza. Hasta aquí. Allá voy. En teoría con esto debería ser suficiente. Para. Una descarga. Ahí. Que los pilla estos tres. Si pillamos a este... Uf, madre de Dios. Dale. Perfecto. Hemos eliminado las guardias, además. Hemos desorientado a este hombre. Estos están en la mierda. Y el robot sigue ahí. Vale, francotirador. No. Tú vas a hacer el rayo de la muerte. Uf. Esto me está dejando flipando. Vas a ver. Mira. ¡Bumba! Dos muertos. Y este reventado. Que en un turno me lo he hecho. Que en un turno me lo he matado a toda esta gente, tío. ¿Qué está pasando? Venga, 100%. Ese crítico. Y no ha sido crítico. Bueno. No pasa nada. Vale, tú vas a meter espada. Al mutón. Que se muera. Y ahora el que queda. Quedan estos dos. ¿Qué es esto? Control mental. 100%, me queda un mutón. Esto es lo que se eso puede hacer una vez por. Es un 100%. No fastidies. A lo mejor eso se puede hacer una vez por partida. Es el problema. Pero bueno, ya tengo un mutón. Y tú vas a destrozar a este... Bien. A este sectópodo. 88. Me arriesgo. Si falla... Me cago en la leche. Hasta nunca. ¡Hala! ¡Ay, me quedaba Polnareff! El bueno de Polnareff. Enseguida. Bueno, esto es eterno, así que el mutón va a ir corriendo. Que se las lleve ella, el todas. Eso es un... de los gordos. Y dale, que te pego. Ethereum Angelis. Ese es más poderoso. ¿Cuándo se ha hecho daño esta tía? Ah, no, que estaba herida, es verdad. Que sí. No me estáis dando tiempo. O sea, no me habéis dado un límite de turno. Así que me voy a esperar lo que quiera. 32 enemigos. Llevaremos unos 10. No, menos. 9 a lo mejor. Yo he contado 9, no lo sé. Ubicación confirmada.
Recarga. Avatar del comandante se llama. Uf, ya puedo volver a hacer esto. Oh, oh, oh. Mira, el control mental tiene 4 turnos de... de delay. Corre. Tú solo. Al igual que ocurría en el portal del campo de batalla, la flora alienígena parece prosperar cerca de los campos iónicos que atraviesan estos sistemas. Adiós. ¿Qué son? Ostras, dos... 3 berserkers y 3 sin cara. No se andan con mierdas, ¿eh? Son un, es un huevo de peña. O sea, fuera broma, es un montón de gente. ¿Qué hay ahí? Y todos orgánicos. Poniéndome en guardia. Bueno, este hombre a lo mejor lo pasa mal. ¡Hala! ¡Qué mal! Escopetazo. Lo hubiera matado con el otro, ¿eh? Que es lo malo. ¡Buf! Son 3 y 3, colega. ¡Ostras! ¡Qué escabechina va a ser esto! Bueno, ahí va la bomba esa de... Para empezar, la garra esta daña a sus amigos, ¿verdad? ¡Qué tonto eres! Sin cara. Ojalá lo hagan todos. Uf, qué bien haber enviado un mutón, tú. Para esto. Uf, madre mía. Uf, que... ¡Ay, es que están tan pegaditos! Va a ser súper satisfactorio esto. Espera, espera. Espera, es la del vacío, ¿no? Esta es la grieta del vacío. Uf. Espera, vamos a comer primero el mutón. Para quitarlo de ahí, más que nada. A ver, el mutón está enfermo en bebé. También sus topas pueden usar tanto combate cuerpo a cuerpo con distancia. Bueno, a ver, para empezar, una buena bomba. ¿Qué? Ahí. Ahí. Hay una buena bomba. Para vosotros, jugadores. Saca plus. No os vais a mover. ¿Por qué no os movéis? Os enfadáis, pero no os movéis. Lo he comprobado, en este juego no os movéis. Y ahora es la hora de las galletas. Con una buena grieta del vacío. Que puede causar efectos de control a todos los que hay dentro. Lo he desbloqueado, uno tras otro. ¿Cuántos de estos he matado a la vez? Oh, Dios. Uf, qué gustazo. ¿Cómo? ¿Que lo hace otra vez? Ah, no, es verdad que esta grita activaba 2 veces. Ah, vuelve a reventar esto. ¿O cómo va el rollo? No me entero cómo iba esto. Les está haciendo uno a uno. Uno a uno les está haciendo daño. Asunto resuelto. Dando una medalla. Se ha roto ya la grieta. Vale. Bueno, vamos a ir acabando con ellos. No me mereces ni un tiro de francotirador, chaval. Realmente lo ha hecho súper bien el mutón, haciendo absolutamente nada. Venga, cuando quieras vuelves. Cuando quieras volvéis, alguno de estos 6 pavos que acabo de matar de un turno. Ahora avanzamos sin miedo. No le he dado tiempo ni a hacer nada. Yo flipo, ¿eh? ¿En qué momento me he vuelto tan poderoso? O sea, no sé, yo he hecho 32 enemigos. Va a ser un problema eso, ¿en qué momento me he hecho tan poderoso? Por si acaso. Es que ni siquiera el tiro ese que le ha pegado a este ha servido de nada. Iban a morir igualmente.
Ni siquiera el comandante ha tenido que hacer nada. Uf, qué gustarro. ¿Está despejado? Hombre, aún quedan robots de los grandes y tal. Tú vas a seguir controlado eternamente. Me mola el rollo de avanzar con el tonto este y que todo el mundo le haga focus. Vamos. Qué pesado. Están rechazando Advent, pero a un alto precio. A este ritmo, puede que no quede nada en ninguno de los bandos. Desde aquí podemos llamar a una ¡uf! De refuerzos. Ser desarrollados. Sin embargo, nuestros ejércitos podrían... Vale, esto para el arconte. La paz está a tu alcance. Solo tienes que venir. ¿En serio? ¿Tienes tiro? ¿En serio? Ah, pues el nuestro. Ah, no, 42 aquel. A ver. Y demasiado bonito era darle aquel desde acá. No le das a nadie, ¿no? Sí. Aquel. Arconte, vale. 4, esquiva rozado. Sigue contenido, ¿eh? Allá voy. ¿Tienes algún poder? El éxtasis, la demencia. Dale, demencia. ¿Sientes incomodidad? Ojalá lo controle. ¿Cuánta gente puede llegar a controlar? Que tengo un arconte de gratis. Así de gratis tengo un arconte ahora. Madre Dios, cuántas unidades tengo. No sé, ahí no ves a nadie. Ay, me está hablando Corey. Tío, es que ahora no puedo. Vamos al mismo grupo de experimentación, me pregunta. Luego hablo con él. No lo sé, no sé si vamos al mismo grupo. Si entras en mi directo, me escucharás la respuesta. No, no sé si vamos al mismo directo, ¿no? O sea, directo al mismo grupo o no. Esto tampoco es infinito. Uy, lástima. Y esto no, tampoco lo voy a gastar esto. Da igual, que un guardia está. Que se muera el... Ya me ocupo. Que se muera el robot ese, me da igual. O sea, el mutón que se muera, el mío. Total. Tengo un arconte. Tengo un arconte que está bloqueando a mi propio... Ahora es mío, mira, otros más. Madre de Dios, 4. 4 mutones. 4 mutones en fila. Ahí tendría que haber metido el rayo. Ahí entrará el rayo este de atravesar. Es que ya no están juntos, claro. Le pega al mío. Con la bayoneta. No había visto ese ataque nunca. Este se sube. Oh, va a tirar una granada, ¿verdad? Oh, qué mal. Me la ha comido ahí. Nos ha triturado. Ahí me la ha comido. Encima estos arden. Eso es malo. Ah, claro, este no tiene lo de... Es que ahí no interesa el gancho. A ver. Poco a poco. Vamos a empezar con el... Con el mutón y el arconte. A ver, en realidad podría empezar con el... Con el caballero de la dulce figura. Que va a hacer la señora explosión. Y destruimos 4 mutones de un golpe. ¿No?
¿Saca flus? ¡Ay! Se han quedado uno. Pues mira, tenemos un rayo de la muerte. Pues da a ese o a ese. ¿Qué importa, no? A ese que está más lejos. Bueno, en realidad, que este tiene un 75 y lo mata. Hasta nunca. ¡Uy! ¡Qué mal! Me dirijo allí. Hasta nunca. Hostil neutralizado. Mejora muy poco, sí. Ah, no, pues mira. Ay, está vivo todavía. Ese blindaje es duro. Hasta nunca. No nos ha quitado mucho, pero nos ha triturado armadura la mayoría. Es el problema. Y este hombre ha desaparecido. Me muevo a la posición. Por si acaso voy a disparar allí, si puedo. Ah, no puedo. En guardia. Me vais para ahí con el mutón este. 50, bueno. Hasta nunca. Vale, si no revienta la bola esta de energía en el principio del turno, pues al menos este se muere. Mira, lo mismo lo mato. Vaya. Haskar me está alojando. ¿Y por qué no ha sonado el...? No ha sonado la notificación. Jo, vaya mierda. Si las he puesto. Uy, pues no sé. No ha sonado. Gracias, Haskar. No ha sonado, no sé por qué. ¿Cómo, perdón? Ah, que he perdido el control mental. Que no es eterno. ¡Ay, qué rabia! De los dos. Del arconte también. ¿Por qué? ¡Ha muerto Pedro! ¿Qué me comentas? ¡Ha muerto Pedro! ¡Ostras! ¡Ostras, qué mal! ¡He perdido el control! ¡Jo, qué asco! Bueno, ahora ya no. No, no voy a reiniciar. Vaya, ostras, pues ha muerto Pedro. Acción sin coste, bien. ¡Ostras, qué mal! ¿En serio el 95? ¿Has fallado? Jope, y encima no suena la notificación, no sé por qué. Se han sacrificado por tu causa, comandante. Tantos amigos, tantos aliados. ¿Para qué? Bitte Feuerschutz. Jo, qué mal. Hasta nunca. O sea, no dura eternamente. Pues no me ha puesto un mínimo, ¿no? No sé, en ningún momento me ha dicho cuánto tiempo me quedaba. Con el robot. Bueno, no, con el robot tampoco lo ponía. Recibido. Tres turnos es, entonces. Jope, qué mal. Guardia. Tres o cuatro. Ostras, pues ha muerto Pedro. Uf, pues qué mal. Ahora somos seis. De nuevo. Ya voy. Qué desastre. Sigue mosqueándome que no haya sonado la notificación. Pero bueno. Cuando encontramos la tierra, lloramos por un mundo roto. Por una raza torturada que suplicaba a las estrellas en plena agonía. Respondimos a tu llamada. Vimos tu verdadero potencial. La primera invasión era una prueba. Pero tu gente no fracasó como crees. Triunfaste de forma inconmensurable. Sí, en realidad triunfamos. Siga esforzándose, comandante.
Están perdiendo su control sobre el mundo y lo saben. No hemos perdido nada. Pues nuestra mayor arma vuelve con nosotros. No, mira. Ah, mira. ¿Qué es eso? ¿Una especie de recinto humano? Ah, mira. Informes de civiles desaparecidos incluso años niños. Antes de la primera invasión. Podrían ser ellos. Es probable que planearan usar esto para algo. Mira, solo hay este camino. Cargado y listo. Oh, me da toda la rabia. Todo. Haber perdido a Solana y... Entonces el control mental de lo de la... Esta solo ha durado un turno. Solo he tenido al Arconte un turno. Pues qué mal me parece. No estaba en mis cálculos esos dos enemigos. Pero bueno, ahora ya lo sé. Que controlar mentalmente no es... A ver, es muy bueno, pero... Está limitado. Hay gente. ¡Oh, Dios! ¿Qué son detrás? ¡Arcontes! Estos son... No, arcontes y serpientes. ¡Uf! Vale. Pues que la primera vaya ahí, ¿no? Bueno, en realidad no. La primera debería ir a... ¿A la pelota? A la pelota. Y ahora hay que hacer un... Un High Noon. ¿Puedo subir aquí? ¿Puedo subir? Pues que no sé si desde ahí verá el High Noon. Prefiero hacerlo y ya está. Ah, pero el High Noon no le pega la bomba. Ay, qué tonto he sido. Bueno, da igual. Entonces con el gratis tendría que haberle dado el barril. 5. 1. 5. 2. Y nada. Bueno, ha ido muy bien. Hemos herido así vagamente. Voy hacia ese lugar. ¿Qué es lo que me interesa más primordialmente matar? Confío en que le haya dado la bola. Ah, no, ni siquiera. Perfecto. A ello voy. Ah, no le puedo dar a... Ahí sí que hacía falta... Mal esto, ¿eh? Esto bastante mal. Me dirijo allí. Con esto matamos a un arconte. Y con esto a otro. Puedo controlar. Tengo el control mental. ¿Es 100% a todos? No. ¡Es 100% a todos! ¡Ostras! Para mí la pelota. Dame la pelota. ¡Ah! Tengo una pelota. 100%, tengo una pelota. De gratis. ¿Qué dices? 100% de control. ¿Pero qué me estás diciendo? Es buenísimo eso. Tengo una pelota gratis. No muchos turnos, pero tengo una pelota gratis. ¿Está despejado? Vale, esto, con esto vamos a hacer un 100% al arconte, creo. A la víbora. Se me quedan los dos. Vamos a matar a este. Mi lanza lo atraviesa. No le damos a este, ¿no? No lo he mirado, ¿eh? No. 10. ¿Qué hablas? Uf, el cohete no da dos, ni de coña. ¿Y la granada? Sí, la granada sí. Vale. Tendría que darle a la serpiente, pues entonces le pegaba el ácido. Este ya a los arcontes no le va a pegar. Me haya estado mal, pero bueno. Ah, no, a la que me duele ácido sí que aparece. Vale, pues quedan las víboras.
Bueno, y ese tío. Bueno, ese tío está muerto. Quedan las víboras. Ah, bueno, pues mira, al final sí que ha ido bien. Muere por el ácido. Ah, por el fuego. Este está controlado. Me va a coger con el la lengua. ¡Ah! Nos ha tirado veneno. ¡Jo, qué mal! Vale. Tranquilo. ¡Ah! El veneno es eterno. Es que no sé si dura eternamente. No, aún no se acabará. En algún momento se acabará. A ver. A ver, quiero empezar moviendo la bola. Vale, eso es, vale, para eso el cerebro tiene que estar abierto. Vale. Voy a venir aquí. ¡Ay! Se ha envenenado. Un ácido. ¡Adiós! ¡Oh, cuánta peña! ¡Ay! ¡Ay! ¿Que en serio? ¿En serio ha terminado mi turno ahí? ¿En serio? Afirmativo. Fuego del alma era daño garantizado. Bueno, no hace falta, creo yo. Yo qué sé. Estoy en tu cabeza. Lo matamos, ¿no? Hasta nunca. Ya no es una amenaza. Los demás te diría de ni acercarlos. Uf, qué mal. De dejar que se cargaran a la bola. Porque aquí no me está viendo ninguno. ¿Sabes? Están todos viendo solo la bola. Te diría de ni acercarlos. Y que se ocupen de la bola. Inmune al veneno. Curamos a alguien. Es que tampoco hay nadie que requiera de verdad. ¿Sabes? Gastar todo un... Gastar todo un... Bueno, ya me entendéis. Gastar un botiquín para... Ah, mira, pues aquí sí que hay uno. Que me está viendo. No me pones cara que vivas, lo siento. No vivirás para ver mañana. ¡Oh! ¡Sigue vivo! Sí que ha visto el mañana. Maldita sea, Polnareff, acabe con él. Vale, iré. No lo ve. Habría que tirar un cohete. Pero me parece demasiado arriesgado. O sea, me arriesgo arriesgado, no, me parece demasiado tontería gastar un cohete entero solo para... Dadle todos a la bola, por favor. Bueno, muérete. Ah, qué mal. Quémate con el ácido, anda. Hasta luego. Fallado, me hace gracia. Falla y lo mata. Enemigo eliminado. O sea, el control mental es gratis, completamente. Controlas mentalmente a un bicho. Cada 4 turnos. Está bastante bien. Teniendo en cuenta que hay 32 enemigos. Ah, son todos lanceros. Tonto es. Oh, hasta nunca. Ah, y ese disparo ha sido también de reacción. Me pregunto. O sea, los cálculos que hace este juego son bastante... What the fuck ha pasado. Desaparecido. Se ha teletransportado. Uf, me molesta es que este esté envenenado. ¿A quién está controlando? Creo que me han dado. Pues supongo que a la bola, pero... Qué madura de ácido.
A ver, un momento. Tú ve, ve hacia allá. Creo que otra vez me he puesto en la zona en la que ya no puedo atacar. Asombroso. Toda esta instalación sumergida bajo los océanos. Ah, claro. Solo se puede entrar con el portal. ¿Cuánto tiempo? Cada problema a su tiempo, doctor. Ojo. Oh, vaya, ni lo he pensado. Un avatar. Lo puedo controlar. Ay, un avatar. Y la bola ya, y la bola no se mueve. Fuck. ¿Me dejas moverme? Si me permites hacer mi turno. Quiero jugar. ¿Ya? ¿Me dejas? ¿Ya? ¿Gracias? Venga, gracias. Ay, la leche. Vale, a ver. Estáis muertos vosotros dos. Pero hay un avatar. Y no sé dónde. Es lo que me da rabia. No sé dónde está el avatar. Espero que valga la pena. Me voy a esperar. Bill Aftenbeek. 29. Qué mal hecho moviéndolo. En marcha las coordenadas designadas. Mátalo. Al menos los lanceros son bastante mierdas. No me quedan cargas. Me muevo a la posición. ¿Te mueres? 50. Venga. Hasta nunca. 14, madre de Dios. Alien neutralizado. Recarga, que no es gratis. Nagelan. Yo me encargo. No, al menos murió el psiónico de caca. Este es el buen psiónico. Murió Solana, pero se quedó Hipólito. Preparado. A ver, ¿dónde está el avatar? Te queda un... Está controlado. Bueno, a ver, está en la mierda. O sea... Está... Le quedan 3 de vida, tampoco me preocupa. Ahora lo matamos, en este turno lo mato. Todavía tenemos veneno. Mira, ya no sufre veneno. Vale, bien. Los demás ya no tienen veneno. A esta vez te voy a poner en un lugar donde puedas hacer algo después, ¿vale? Porque si no ves a nadie, lo que vas a hacer es autodestruirte. ¿Cómo vas a hacer esto? Abriéndote el caparazón y tirando un portal encima tuya. Así. Que te haga daño a ti y haga daño a si hay alguien aquí detrás. ¿Esto te hacía daño a ti? Pues en mi cabeza tú esto te hacía daño. Pero si dices que no, pues será que no. ¿Dónde está el avatar? Voy a la ubicación designada. Sí. O sea, solo ha aparecido para hacer su animación. No ha aparecido para hacer nada, de verdad. Entendido. En movimiento. Voy a poner en guardia para cuando venga el... El ojo. Que vendrá. Bueno, Solana fue un valiente. No sabía dar bien física, pero bueno. Le quisimos mientras duró. Yo aún sufre envenenamiento, madre de amor hermoso. Aún tengo la bola, ¿no es verdad? ¡Ah, sí! Todavía tengo la bola. Pues sí, pues que siga avanzando.
Destruye avatares, avatares bastante. Hay tres avatares, perfecto. Ah, pero ya no puedo hacer el portal. Uy, qué mal. Aunque me resultan intrigantes las posibilidades propuestas por la criatura, creo que ya hemos pasado el punto de... mierda. Ah, oh, qué mal. Ojalá lo hubiese sabido. Tu persistencia es admirable, pero ya cansa. Es hora de aceptar el camino que se abre ante ti, comandante. Vuelve con nosotros. Otrora fuiste nuestro mayor activo contra este mundo. Puedes volver a serlo. Tendría que haberlo curado. Voy a esperar, no voy a entrar. Voy a hacer la guarra ya, que he aprovechado que he metido el S ahí. Voy a hacer la super guarra. Voy a la y aguantar lo máximo que pueda. A ello voy. Nada, tú no entres. O sea, nos faltaría. No, tú tienes tu poder de... de los dioses. Y tú tienes un cohete, que siempre gusta. ¿Qué hay ahí? Tener un cohete. Vale, la bola. Bueno, no sé si la van a destruir. Es que no sé. Sí, pues aún le quedaba un turno de control. Este Cerbero ya no sufre control. Sectoides. Sí, porque no habíamos visto. Ahí va, van a estar enemigos infinitamente. Por los portales. Porque eso estaría bastante mal. El Cerbero, míralo. ¿Tiene tiro? ¿What? ¿Por qué le ha pegado? ¿En serio? ¿Nos queda? Ostras, cuánta peña. Madre de amor hermoso. Mejor nos hubiera venido bien estar dentro. En vez de enviar a la pelota. Mejor nos quedamos por quedar en la puerta como guarros disparando. Eternamente. No te digo yo que no, ¿eh? Cura Cristian. Ve a curarlos. Voy a hacer un turno más de guarro. Que es quedarme aquí. Posicionaos. Y en guardias. Y ahora me acerco. Explorando. Vale, ¿qué tal vacío? No, ¿qué tal vacío? Hay que saber usarla. Afirmativo, cubriendo. Y más la otra. Va, está apareciendo peña en cada uno de los portales. No creo infinitamente. Eso era uno de los gordos, ¿verdad? ¿Por qué se pegan? Se están pegando o algo. Estos dos se estaban o pegando o curando. Ese se ha curado. No sé por qué la bola se ha curado. Hasta luego, Alarconte. La bola se ha curado. Blanco neutralizado. No sé de qué. Creo que necesito ayuda. Joder, qué asco. Todavía, pero tío. Este está en pánico, ¿verdad? Pánico. Pánico porque te estás envenenando. Pero eres tonto. ¿O cómo va el rollo? ...92 Cerbero... ...84 Arconte... ...muérete. Muérete, bastardo traidor. Ay, no se ha muerto. Bien. Hala, toma escudo. Mira, tú tienes tiro. Bastante malo, en realidad. ...55... ...45... Uf, esquivar. Es que eso es muy poco. Teniendo en cuenta dónde los he puesto, es muy poco. No quiero gastar aún el tiro poderoso. Tampoco quiero controlar, o sea, tampoco veo útil controlar ahora.
¿En serio? Joder. ¿En serio? Nada, tú vas a tirar un 100% seguro. Supongo que para destruir a ese, porque si no. Porque tú le tienes 42 al arconte, 30 a este. Jope. Qué asco, tío. Mátalo, mata al Cerbero. O sea, el Cerbero aquí me la puede liar. Me tira la bomba y me destroza. Mátalo. Que prefiero un golpe del arconte, yo que sé. ¿Mejor así? En fin. Uf, el avatar. Uf, el avatar. ¿Ha tirado control mental? Ha tirado control mental a Sofía. Hay que ir a por ese avatar. Y este le va a pegar a mí. Ostras, tú. Claro, ya no puedo curar. Ostras, que empieza a venir estos. Ostras, 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 ostras. Ostras, 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 ostras. No está molando nada el rollo, ¿eh? Hay que matar al avatar. Pero, puff, en un turno. Sí, básicamente intentar matar al avatar en un turno es tirar todo lo que tenemos. Esta está controlada. Sí, hay que tirar todo lo que tenemos contra el avatar. ¿Puedo controlar mentalmente al avatar? Porque eso molaría. No, solo a esta peña. Es que para eso hago una grieta. No, así. Toda esta gente muerta. Ostras, ni siquiera han muerto de verdad. Ay, que es verdad que este se iba cada vez. Ah, todavía tiene turno. Vale, que no puedes controlar a este. A ver, espera. Vamos a ver primero a los otros. Para empezar tú, que te vas a mover aquí, le vas a pegar dos tiros a bocajarro a este hombre. Uno, esquivar. Y muerto. Avatar menos. Recupero el control de Sofía. Perfecto. Después, Cristian, ¿tienes la mano relámpago? A ver, no. Cristian, vas a hacer tus pistolitas. Sí, vas a hacer tus pistolitas. Entonces, primero vas a matar, vas a darle a este. Tiene mucha vida. Esquivar. Bueno. Y ahora haz tus pistolitas a toda esta peña. Falla una. No le estabas ni apuntando, pero le has dado. Falla esa. Mata esa. Y falla esa. Uf, has dado a dos. Esta es Sofía. ¿Qué nos queda? Vale, nos queda Sofía. Sofía va a curar, creo. El avatar va a fundir a esto. ¿Podemos fundir a los dos? Ay, no podemos fundir a los dos. Por un píxel, tú. Pues le doy con un 100% y lo mato. Total, es lo mismo. Entonces queda Polnareff.
39 a ese, ¿en serio? ¿39? ¿Tú crees? Pues morid. Esta es para ti. Y que Sofía se encargue del Alconte. Bumba. No hace falta curar en realidad. No sé el arconte que ha hecho porque le ha pegado un golpe, creo, al que yo creía que era el comandante, pero el comandante tiene toda la vida. Venga. Ahora van a empezar a venir en realidad. Estos muertos, pero ahora van a empezar a venir de la. Pues sí, creo que sí que son infinitos, eh. Ostras, tú. Vale, está el avatar. Ese es el peligro. Ostras, si controlo a un... Si controlo a un tonto de esos, me llevo a todo lo, a toda su prole. Me refiero a todos los clones. Ay, ojalá revientes. Sol de mi cabeza. Buen intento. Ojalá reventéis. Estáis dentro de eso, ¿eh? Ah, me ha levantado a este. Ha levantado al avatar. Ha levantado un avatar. Él, con sus cojones. Un cacho mierda. Se ha levantado al avatar. A lo mejor supongo que un cadáver es un cadáver, pero no sé. Es muy raro, ¿no? El veneno es eterno. Saca plus. Es que sabéis, iba a meter ahí, ¿sabes? Voy hacia allá. Es que van a venir. Es que van a venir. Ya estoy. Y prefiero estar listo para cuando vengan. En marcha las coordenadas designadas. ¿Qué dices? Pues yo no te quería ahí. Jo, qué asco. Pues nada. Yo no te he dicho que te vayas ahí, ¿eh? No me times. No, tú no estés tan cerca. Que todavía te mueres. En serio, esto cuenta como... En fin. Es que van a venir, entonces quería estar en guardia con más gente, pero... Vale, está el avatar. Uno. Eran robots, ¿no? Lo que había detrás. Vaya. Robots y serpientes. Son las 7, al final sí que hemos estado una hora haciendo esto. Y aún no hemos acabado, ¿sabes? ¡Ah, qué mal! Bueno, ahí se viene un buen... Cosas. ¡Jope, qué pesados con el veneno, tú! Al final va a ser una molestia de verdad, ¿eh? Cristian ya no sufre envenenamiento, gracias. Pánico, en serio. Digo que al menos disparas. Bueno, para lo que te vale. Para lo que te ha servido. No tengo nada. Me la lanza. Uf. Supongo que por simple fuerza bruta prefiero la lanza para destruir al avatar. Y a tirar un cohete o algo ahí. Anda, ¿dónde se ha ido? A ver qué tiros tenemos. Esto mata, esto debería matar. Esto no mata. Vamos a hacerlo en serie, venga.
91 deberíamos matarlo, a ver. Fuera. Otro tiro. 76 deberíamos matarlo, venga. Ese giro. Uno menos. Y ahora el avatar. Find eliminate. 64, no sé si le voy a dar. Toma, me va a esquivar. Oh, y ardiendo. Buenísima. Las balas de Christian. Y se mueve ahí. Y ahora perfecto, pues podemos tirar un con Polnareff. Podemos acercarlo un poco. Y podemos tratar de reventar aquí. Tampoco te creas, ¿eh? O sea, le daríamos a él solo. No le damos a los dos. No, es que para eso lo contengo o algo. Uf, es que si no, no le voy a dar. A ver si puedo controlarlo. O lo anulo. Intenta controlarlo. 57, venga, dale. ¡Hala, qué mal! ¡Uf, qué asco! ¡Uf! Fatal. Ahora tiene más puntería y más cosas. Tampoco me voy a acercar tanto. O sea, no estamos locos. Pues sí, pues voy a tirar la bomba esta. Que solo le da al avatar. Es una pena, solo le da al avatar. Pero... y así al menos se quita también del sitio. 100, lo mato. Pero es que detrás puede haber todo, Dios. Solo me queda ella, ¿eh? Lo mato, pero es que por ahí puede estar todo el mundo. Bueno, la he sacrificado. Bueno, está ardiendo. La he sacrificado a ella. He decidido sacrificarla. Porque aquí hay más gente, seguro. Nada, igual, te vas a quemar. Hasta nunca. Queda uno, ¿eh? Queda un avatar. Queda un avatar. Quedan estos dos. Queda este robot y la víbora. Ah, los micromisiles. ¡Ay, qué rabia! Uf. Buah, ojalá la cogieras a ella. ¿Por qué? Ajá, fallado. Digo, porque lo mismo te pega un espadazo. Circuitos abrasadores. ¿Eso qué significa? Ah, que al fallar se hace daño. Adiós, pues mira. Bueno, estás muerta, amiga. Bueno, peor. Estás peor que muerta. Ahora eres un enemigo. Vaya que mal. Ay, los códices. Madre del amor hermoso. Ay, Dios, la bomba. Qué mal ha ido de pronto todo. Queda un avatar, ¿eh? Realmente, si lo matamos, se acabó. Pero claro. Pasa lo que pasa. Este se cura. Por algún motivo. Cada vez que termina el turno, este se cura. En pánico, en serio. Joder. Uf. No sé yo, ¿eh? Si no habrá que recargar una partida pasada o algo. Puedo intentar controlar mente algo. Es que está este además. Uf. Uf.
Me estás dando miedo, ¿eh? No, tengo que echar para atrás. Tengo que salir de la esta y echar para adelante, ¿no va a ser mejor? Vámonos. Bien. Es que está el robot ese y todo tú. No sé si echarse para atrás es desde luego lo mejor. Desde luego no creo. Pero no se me ocurre otra cosa. Me quedan aquí cuatro. Aquí está el que está en este enfadado. Ardiendo. ¿Ardiendo de qué? Ah, vale, por el este. Pues entonces ha muerto. ¿No? El otro está con miedo. Que lo mismo se me muere y todo. Está bien, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que le ha dado Sofía desde allá. Ostras. ¿Tiene micromisiles? ¿Tiene micromisiles? ¿Cuántos tiene? Ostras, estoy muertísimo tú. Madre mía. Me queda un avatar y esos. Pero. Digo que al menos tú tienes tiro. No lo resisto. A ver. Para empezar, cúrate, por favor. Buah, Igor tenía la curación a todos. Esta tiene lo otro, lo de descarga, pues que ya lo he usado. Ya no me quedan curaciones con esta. Lo cual es una verdadera mierda. Grieta del vacío. Esto es contra los orgánicos, ¿no? Sí. ¿No sería mejor una flecha? ¿No haremos más daño? No, yo creo que es una... Bueno. A lo mejor está mejor. Es que no quiero hacer daño a mi unidad, porque aún confío en recuperarla. Kabum. Vale, no está mal. Y aún tiene el control, ¿eh? Aún podríamos controlar algo. Es que tampoco me interesa. Prefiero disparar. Vale, y ahora Christian hace el High Noon. Deberías eliminar bastante. Uno menos. Uno menos. Oh, buenísimo, otro menos. Madre de Dios, qué buena ha sido esta. Uf, qué buena ha sido esta. Hemos limpiado un montón. Me podría intentar, me podría quitar estos dos en medio con la grieta. Claro, tú tienes tiro. Y muy bueno, además. ¿Qué me queda? Polnareff y este. Es que quiero que venga el avatar, no quiero matar a la mía.
O sea, me ha acompañado toda la maldita aventura. No quiero que muera ahora. Ahí va, que aún quedaba la víbora. Dale. Leche. Uf. Queda uno entonces. No, tenemos el daño asegurado. Matamos a la víbora. No, pues que en realidad quiero matar al otro. O sea, prefiero, quiero matar al códice. Fuera. Vamos, Jorge. Uf, he gastado un rayo en eso, tío. Pero uf, no había otra. En serio, tío, son infinitos. Hasta que venga el avatar, son infinitos estos. Al menos son arcontes. El arconte no, el otro. El señor de Namor, yo que sé, el poderosísimo. Sal de ahí, que eso revienta. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Que no me quedan curas, tú. No me lo creo. Me han envenenado otra vez. Sí, ven, 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 ven. ¿Control mental a dos? ¿Qué puede hacer eso? Puede controlarme a dos unidades. Ay, madre de amor hermoso. Si no mato ya al avatar, he perdido. Y no voy a matar. No voy a llegar. No voy a llegar a matar al avatar. Ni de coña. No mato al avatar ni de coña. ¿Ha muerto? No. Ah, vale, ha perdido el control mental la otra, la de la espada. Pues ya ha pasado el tiempo suficiente, ¿no? Supongo. Vamos a perder a Polnareff, en serio. Solo el corte solo llega hasta ahí. Nada. Hay que aprovechar que lo he conseguido para pegarle dos tiros a bocajarro. 37, ¿por qué? 37, no lo entiendo. ¿Por qué tampoco? Jope, al menos ha salido genial. Hay que matar al avatar y pasar del resto de peña. El resto no son relevantes. Vamos a dar a... No, a la serpiente y a este no. Bueno, sí. Así sí. Prefiero matar a la serpiente. Porque si es de 3 a 6, no es tanto. ¡Ah, la ha ido detrás! ¡Qué mierdazo! Se ha ido detrás. Bus ha ido detrás. Adelante. 65. Dale, por favor, dale, 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 dale. Bastante. Polnareff nos va. La próxima vez le doy. No hay nada que hacer, tú. Controlar a un mutón. Controlar a ese. Buf. Ni aún así. Es que aún así. Aún así, tío.
91. Vale. No tienes ni otro tiro ni nada, ¿no? No, ¿verdad? Joder, pues Polnareff nos la va a liar, tío. Está controlado. Polnareff me la lía. Polnareff se carga a alguien. Vaya. Mira eso. Necesito hallar nueva cobertura. Y le da. Y le da a bocajarro. No has acertado un tiro a bocajarro en tu vida, chaval. Te controlan mentalmente y ya eres... Venga ya. No has acertado un tiro a bocajarro en tu vida. Me cago en la leche. No ha acertado un tiro a bocajarro Polnareff en su vida, chaval. Esa está muerta. Esa está muerta, está muerta. No me lo creo, tío. Tiene hijos. Decirle a Ember y a Jim Kelly, tío. Y aún no es, aún ni... Pánico. Tío, lo mismo mata a Polnareff y ya. Ah, este también es pánico. Pues hasta nunca, Polnareff. Lo ha matado este por pánico. No le podías dar al mutón. Le tenías que dar a Polnareff. Y vienen estos. Y vienen estos. Y vienen estos. Y el avatar a hacer la mar de lejos. ¿Cuántos me quedan? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuánta peña me queda? ¿Ven o algo o qué? No vas a venir siquiera. ¿Con quién voy a jugar este turno? Claro que sí, más peña. ¿Con quién voy a jugar este turno? Pregunto. Tendría que haber metido a Igor en vez de al otro mental. Pero es que no sé si me lo voy a pasar. Si no me lo paso, me tocará repetirlo. Es un peñazo. Y si me lo paso, va a ser una pena. Porque he perdido un montón de peña. Pero no quiero cargar. O sea, yo qué sé. Si cargas, pues dices, pues ya está. Pero, uff. Solo tengo. O sea, tengo estos tres. Vale, perfecto. ¿Dónde está el avatar siquiera? O sea, ni se sabe. ¿40? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿40? Ahí están los comecaras, tú. Si no, si el avatar no viene, no puedo hacer nada. O sea, si el avatar no viene, no hay nada que pueda hacer. Andando. Mátalo, por favor. ¿Qué quieres que te diga después de esto? Si es que me van a dar los berserkers. Tengo que matarlo. Gracias. Es que me van a reventar los berserkers, tú. Todo porque el avatar este no viene. Va a venir, me va a controlar a otro. Y yo me voy a comer una mierda. O sea, confío. Lo único en lo que confío es que el comandante pueda tirarle una bomba de rollos y se acabó. Porque el avatar no viene. Claro, hombre, atráeme bolas. Es que madre de amor hermoso, tú. Uf, al menos se asoma, tío. Pero es que se asoma para destrozarme. Me quedan. Uf, en serio, me va. Ah, encima me llevo los golpes de esta peña, tú. Está muerto. He perdido a este hombre. Llega, este mutón llega. Bueno, me la van a pegar a ese.
No le pegan, ¿por qué? Al menos van a por ese, tú. O sea, o mato al avatar o se acabó la partida. Hay que matar al avatar. No hay otra. O mato al avatar o se acabó. Y ojo que no me diga eliminar unidades restantes, porque entonces ya si es que es caput. No puedo eliminar las unidades restantes, son demasiadas. Lo he hecho fatal, tío. Lo he hecho fatal. Todo mal. Además, o sea, es que básicamente parto de la premisa de que hay que ignorar ese pavo. Hay que ignorar. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Códices. Códices. Tres códices. Se supone que a estas alturas se supone que ya los han matado al avatar. Ahí ya es como ya estás perdido. O sea, básicamente, o matamos al avatar o no hay nada. ¿Cómo, perdón? Que no le das. Que no le das al... Que es la bola. Que no le das al avatar. Pues ya está. No hay nada que hacer. Y este no le queda ni poderes ni nada. Pues ya está, tío. He perdido. Lo siento. Lo he intentado, ¿vale? ¿Qué quieres que te diga? Lo he intentado. He perdido. Lo he intentado. Solo lo único que puedo hacer es intentar con el mutón distraerlos. Plan que vengan a por él. No me lo creo, es que no me lo creo, tío. Claro, está escondidísimo el tonto ese. Poca munición. Fuego del alma. ¿Demencia puedo? No, demencia no. Fuego del alma. Fuego del alma es daño asegurado. Tu cuerpo se debilita. 8. Pues muévete, bastardo. Ah, te has ido a poner ahí, que ahí sí que te vemos. 40. Ojo. Cristian, como salves el día. Cristian, 66%. Como salves el día, voy a Alicante y te doy un beso. ¡Oh! Ha salido una gotita de semen, tío. Ha salido una gotita. Cristian, eres la maravilla. O sea, han sobrevivido Cristian. Hostia, ha muerto Polnareff. Ha muerto Jane. Y ha muerto Igor. Shen, dígame que tiene un plan B. No, Igor no. El otro. Solana. Han sobrevivido Hipólito. Hipólito, Sofía y Cristian. Madre del amor hermoso, tú. Están ahí, ¿no? Están ahí encerrados. Pero me he pasado el juego. Este es el final. Adiós. Uf, qué cachondo me ha puesto, tío. Cuando lo ha matado Cristian. Recuperaremos lo que se dio. Extraemos
Ah, demasiado poderoso. Too power for you. Que os calléis. No, no laguéis, por favor. Vaya, pues no he visto la animación. Constantes vitales estables. Jo, qué asco, ¿en serio? Me cago en la leche, tío. Misión cumplida, comandante. Allá está. Pues nada, lo verá. Qué asco, ¿no? Aquí la emisora de liberación transmitiendo en todas las frecuencias. Advent se bate en retirada. Pues nada. Todas las zonas. Prosiguen los combates en los centros urbanos mientras Advent intenta reagruparse. A duras penas atendemos la oleada de refugiados mientras la gente abandona los centros urbanos controlados, vale, por Advent. El toque de queda se mantendrá mientras la administración se ocupa de esta crisis. A todos los que estén en zonas ocupadas, defiendan sus posiciones y sigan luchando. Prometemos que la ayuda está en camino. Que sí, que se acabó el... Se acabaron los ancianos. Bueno, bien está lo que bien acaba. Pues nada, tío. Habrá que verlo así de mal. Me cago en la leche, lo siento. No, va, en fin. Pues nada. Joder, me calienta la sangre que no veas. Me calienta, esto me revienta que no veas. Con el Resident Evil igual, algo le pasa a esto con las animaciones. Lo oigo, pues nada, tío. Bueno, adiós, podéis ir a hacer el vídeo. O sea, si alguno de vosotros aguantaba, se puede ir. Y lo ve esto en YouTube. Porque lo siento de verdad. Mira. Eso, ralentízate más. Supongo que ya son los créditos. Dale. XCOM 2. Completado. Ha estado bien. Me lo he pasado. Y a tiempo. Ha terminado el verano y me lo he pasado. Oh. ¿Qué es eso? Ah, las estatuas de los señores. Uy, qué asco. Porque hay, joder, hay residuo sólido en mi mesa. ¿Qué se va a ver ahora? Ah, vale, que todavía están ahí. Que dejan abierto por si un día quieren hacer un XCOM 3. Que sería más de lo mismo. Porque a lo mejor el siguiente volaría tú yendo al planeta alienígena. Pero tendría poco sentido, no sé. O sea, podría estar bien, pero... No sé si lo harán. No creo. Hola. Quiero... Hasta que no esté la pantalla. Perfecto. Dime algo. Dame mi nota. Esto es una... A ver. Misión ganada 39. Mundo 42. Vale, he ganado menos misiones que la gente. Pero no porque haya perdido, sino porque... Menos perdida 0 de 0. Impecables 2, 11. ¿11 impecables? La niña, ¿cómo hace 11 impecables? Hay gran muertos, 502, 518. Han matado más. Soldados peor 13, 3. Vale, o sea, lo he hecho fatal. Ya me queda claro. Pondrá que para con éxito 36, 83. Ni teniendo punterías muy buenas. Media turnas restantes. Vamos. Un desastre. Soldados que han entrado en acción. 25, 22. O sea, que gasta más soldados. Días para el primer coronel, 130, 130. Todavía días por el primero. Vaya. Todavía días con heridos. C. ¿Qué? Hacemos conseguido 69, 73. Número de coronel 7-7. Soldados peónicos 3-1. ¿Un psiónico? ¿Qué haces con un psiónico? Sortilegos. ¿Qué les es un sortílego? Recompensa pirateo 30-24. Robas pirateados 20-10. Yo pirateo más. Científicos 6-8. Ingenieros 5-10. Madre de amor hermoso, tío. Días para la energía 50-55. De rayos 162-163. Armada de plaga 82-87. Pa. Cifra de mi hijo 82-55. O sea, lo he hecho mal todo. Todo. No he hecho nada bien. Nada bien. Repetido de rayos 6-6. 5-4. Obtenido de depósitos menos. No entiendo por qué. Mercado negro 900, 600. Estados reunidos. O sea, es peor todavía. Menos datos. No, tío, lo he hecho todo mal. He hecho algo bien. Nada. No he hecho nada bien. Ope, tío, qué asco. No he hecho nada bien. Nada, nada. Lo he hecho todo mal. Todo peor. ¿Qué es esto? Lo he hecho todo mal.
Próximamente me volveré a hacer una campaña, y esta vez con el World of Forgotten One. De momento lo he dejado un tiento. Y jugaremos con los personajes que no han luchado en esta. Pero esta es la canónica. Ha sobrevivido Sofía. Ya le he dado una buena. Ha sobrevivido Christian. No podía esperar nada. No podía esperar menos de que él pegara el tiro final. Y ya está. Aquí termina. XCOM. Pues nada. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Adiós.